Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, programa número 142. ¿Qué tal la semana, Daniel, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal, chicos? Pues bien, Os bien. voy a poner en grande para veros, quita el Sí, bicho. nos quieres ver la cara. Pues bien, en lo que cabe. Vi dos partidos, bueno, vi tres partidos de la NBA, nuevo récord, nada, no es cierto. Pero el que más me sacó canas, se puede decir, y no tengo canas aún, digo yo, es el del Sacramento Lakers. No me gustó los árbitros, de los dos lados, muy mal, de los dos ¿No lados. viste, no viste el Boston San Antonio? Sabía que iban a perder, no, no lo vi. Bueno, pues estuvo, Por bueno, poco, por poco. por poco sí, porque yo empecé el primer cuarto y dije, uff, esto tiene pinta de paliza de Celtics y me fui a la cama. Y después ganaron solo de 3 o 4, ¿puede ser? Ahí 3 o 4. No me acuerdo del resultado final, pero vamos, llegaron al último minuto ahí. Ahí Igualados. toma al final ahí. Qué complicado. Bueno, todavía no necesitamos a Celtics, ¿no? Pero qué complicado se le está haciendo a los equipos chiquitos, se pueden decir. Los que no deberían estar batallando están batallando mucho a los Celtics. Buenas noches, Booper Booper. Te echamos de menos. Hombre, la verdad es que fueron los Oklahoma, ¿no? El que le metieron 150 puntos. Sí, puede ser, ¿no? 150 sin chai. Obviamente. Pero, a ver, es que esta liga es así. Un día tiene el día tonto uno con los triples y el otro no. Y te meten de 20, 30 tranquilamente, cualquier equipo, ¿eh? Porque Eso mira es. que Oklahoma, os había dicho la semana pasada, joder, qué malos son el partido contra Filadelfia. Y van a los 7 días y con Boston empiezan a chupar triple. Boston no los metió y venga. Mira, te dice Wuppe Wuppe que le echas de menos porque van mejor los Sixers. Para no, sí, para no meterme contigo. Bueno, yo antes de empezar quiero felicitar a Daniel por el programa que hizo el viernes pasado, que me gustó mucho, ¿eh? Hay que felicitarle en público. Se les agradece. A los muchos o poquitos que nos estén viendo, ahí estamos jueves o viernes, este va a ser jueves. G League, FIBA, Euroliga, anime, comedia, diversión, locura, Camisetas. camisetas, damos curso de camisetas ahí de tejido, Sí, porque bordado. hiciste un tier list de camisetas. Camiseta. Al programa, el próximo jueves, el 142.5. Los míos van a ser .5, ¿vale? Porque para no chocar con el 143. Vamos a tener un especial de Gili Draft y vamos a estar jugando al 2K, simulando a los vodkas que mató Michael Jordan. Vamos a tratar de no Pero matarlos nosotros, ¿eh? mira, hola Mauri, ¿qué tal? ¿Qué onda, Pe Mauri? pero a mí lo que me ha gustado son las camisetas que se has enviado por el grupo de los Bulls y de Pistons, creo que era, ¿no? Ah, no las tejo, no las. Bueno, si las puedo poner ahorita las pongo, pero son feas. Calentitas. Bueno, Están dinos feas. la hora y día del programa. La hora de aquí y de allí. Mira, la hora de acá es como es más para público latino o a los madrugadores acá de España, porque son como las. ¿Ahorita qué hora es aquí? Las 2 de la tarde, allá son las 10. La O las. semana, el viernes pasado empezaste es 9:30, 9. Sí, estaba un poquito, tenía un poquito más de tiempo, no creo. Pero probablemente sea un poquito más tarde. Quizás a las 5 de aquí, son 3 horas más de allá, ahorita. Para los que le gusten tener ojeras, ¿no? Sí, para los que guste más. Pero fíjense, vamos a revivir a los Charlos Bot, o sea, vamos a tratar mínimo de dar un campeonato, no importa cuánto nos lleve. Así que. Bueno, Únanse, te has únanse. puesto un fondo nuevo, no te lo había visto. Ah, sí, hoy traemos los Spurs. Que por cierto, no me gustan sus líneas con el logotipo. Es feo, feo. Los costados están muy bonitos. Sí, el centro es un poco más feucho. Bueno, yo Si te he les uneado gusta el que me la mandaste. NCAA, así es, está tuneado. Está nice. El A que mí me me gusta. mandó Daniel le tuneado con los números retirados y los campeonatos de Filadelfia. Bueno, pues nada, te ha quedado chulo, ¿no? Ahí está el doctor J, ¿no? Ahí. Moses, Sí. el 2 es el de Moses Malone también, ¿no? Sí. A ver, que se pone en grande, te lo digo. El 2 Moses Malone de esa
Joder, no te creas que ni los veo casi. Yo sí, John, George Shales, Will Chamberlain. De ese equipo está el Dr. J, Bobby Jones, Moses Malone y Mori Chick. Era casi el quinteto titular, ¿no? Sí. Faltó, ¿cómo se llama? Duke Collins. Bueno. Y hay dos que no tienen anillo, que son Barkley y Allen Iverson. Sí, sí. Bueno, pero bueno, ya menos creo que con Iverson. Mira, llegaron a una final, ¿no? Contra los Lakers. Fue la final de los Lakers. Booper pregunta y nosotros contestamos. Y sí, claro que se la van a retirar, gane o no gane anillo. Pues mira, si se la retiraron a Iverson y a Barkley. Y a Barkley sobre todo, ¿no? Entonces, en Embiid se puede. A Ben Simmons lo dudo, pero en Embiid se puede. No. Pero Barkley que estuvo 5 o 6 temporadas solo, ¿no? Muy poco. Recordar. Empezó cuando estaba con Moses Malone. Cuando estaba ¿no entró la última temporada que estuvo Dr. J en activo? No me acuerdo si era la última, pero bueno, era cuando esa generación estaba. Sí, sí. Estaba ya decadente, ¿no? Sí. Y él era el rookie. De todas maneras, ya yo creo que cuando consiguieron el anillo, que fue en el 84, 83, 84. 83, 84, quiero recordar. Pues, sí. Ya Dr. J ya no estaba en su mejor momento tampoco, ¿eh? No. Mira, 84-85 contra Barkley en Filadelfia. Vale, está viendo el roster. Y estuvo 8 años. Años. Pues mira, el roster que ya es. Uy, qué buen roster. Papá, no estaba Dr. J y Bobby Jones, ¿no? Y Moses, pero. Y Maurice, pues sí, pero ya estaban muy grandes ya todos, sí. Sí, estaban ya talluditos. Sí. Eran otros tiempos. Ya para empezar en el draft llegaban ya con 22 años, ¿no? 3 años más que ahora, ¿no? de normal. Pues mira, dice Booper que es muy fácil retirar números, depende de la franquicia. Sí, pero tienes que leer el juego de palabras, será por envidia, o sea, envidia. Es que Booper es muy malo, o sea. Es malvado. Es malvado, sí. Bueno, es que depende de la franquicia. Por ejemplo, Spurs retira a conocidos, porque a Barry Johnson yo no lo hubiera retirado, es un ejemplo, ¿no? O sea, pero bueno, entre otros hay que... El otro día salió creo que lo puse yo en el Twitter de Tiempo de Básquet, que si sumas puntos, rebotes y asistencias, tenía más Embiid que Jokic. Le ganaba por un punto, uno o dos puntos. O sea que acapara menos titulares en Embiid que Jokic en este caso. Yo creo que sí, tiene mejor prensa Jokic que Embiid. Y eso que Embiid juega en teóricamente en un mercado mucho más grande que Denver, ¿eh? Sí, fíjate. Embiid además empezó siendo un poco malote al principio y tal, y no sé. Bueno. O sea, que le ha pedido la boca, ¿no? Antes de... Sí, porque al principio se le iba un poquillo, ¿no? Bueno, ahora pues está nada. Como más que pasa de todo ya. Y, bueno, no, yo creo que eso también lo da un poquito también la edad, ¿no? Y saber dónde estás, por así decirlo, ¿no? Saber que eres la estrella del equipo y que de ti depende un ecosistema realmente, ¿no? Y yo qué sé, todos los gestos que hacía, mandar callar al público del Fargo y cuando se jugaba bien y empezaba aquí así, a ver si... ahora no sirváis. Y tantas cosas y tal, sí. Entonces, bueno, ahora ya está tranquilo, pero los primeros años era un crack, yo me ría un montón, ¿eh? Yo me lo tomaba de buena, sí. Lo he hecho un poco de menos, eso, no te creas. Estás un poquito al Emil Marvado, ¿no? Al picarón. Bueno, pues si queréis empezamos con las noticias, que bueno, hay alguna cosita, sí. Pero vamos, que tampoco... O sea, hay mucha noticia, ¿eh? La verdad, sí hay. Bueno, y no me ha dado tiempo a poner la de la lesión de Kevin Durant. Kevin Durant. Que tiene para 2 semanas en principio, ¿no?
¿cómo que era? Esguince la rodilla. MCL, sí. Ajá, MCL. Sí, sí. Yo cuando leo las siglas así MCL, yo digo, joder, eso o debe ACL, ser. Eso debe ser. Son muy, muy malas. Sí, sí, digo, esos son 6 meses. Yo cuando he visto solo MCL, 2 meses, ya cuando he abierto la noticia y he visto que era E15 de rodilla, digo, joder, pues no puedes poner E15 de rodilla, que suena menos grave. No sé si a vosotros pasa lo mismo, vamos, pero... Bueno, pues sí. Venga, empezamos. Empezamos con Donovan. Dime, bueno, perdón, Ángel. Que con lo de Durán, que hasta han tenido un poquito de suerte porque ahora no vuelven a jugar hasta el jueves, Brooklyn Nets. No, mira. Sí que es cierto que juegan contra Boston. Oye, qué bueno. Afortunado, sé, ¿eh? Qué curioso que un equipo de lunes hasta el jueves, ¿eh? Qué privilegio vos, sí, dijera yo. Ha jugado domingo hasta el jueves. 4 días. Bueno, entonces ahí sí se compensa. 4 días de descanso, ¿no? Con lo cual se perderá 5 o 6 partidos en casa con Boston, Oklahoma, y luego salidas a San Antonio, Phoenix, Utah y quizá Golden State. O sea que puede este un 3-3 fácil, ¿no? Más o menos. Pues a Spurs no le gana, en ese caso sí le gana. Pero... Y luego el 25 juegan con Filadelfia, que ese ya entiendo que jugará seguro, vamos. Hombre, es que Spurs es una montaña rusa, ¿no? Tan pronto gana 2 como pierde 7. Ah, sí, sí. Es que maquillan bien el tanqueo. Ganamos, pero perdemos. Sí, para que Adam Silver no se enfade, ¿no? Sufrir mucho. Sí, sí. Venga, empezamos con las noticias. Bueno, hemos... Para los que nos hayáis visto desde el principio, la portada de hoy es Donovan Mitchell y por los 71 puntos que anotó, ¿no? frente a Chicago Bulls. ¿Visteis el partido alguno? Resumen. No me tocó verlo. No te tocó. Sí, yo resumen también. Pero sí escuché una entrevista de uno de los que narran ahí de Cleveland. Bueno, ya aparte que dice que se nota que a Mitchell le gusta jugar ahí. O sea, se ve contento. Se ve contento, tiene mejor desarrollo. Y sí se ha notado, ¿eh? Se ha notado mucha diferencia. Hasta el momento, ya vamos a ver el final de temporada cómo le va. A ver si pinta igual. Yo escuché a Ricky Rubio, que sale, me parece, en la cadena SER. No sé si toda la semana, cada 15 días, por ahí tal. Y estuvo comentando que cuando fueron a fichar a Donovan, que le llamó el director deportivo y tal, de manera general, a preguntarle sobre Mitchell. Pues como persona, como jugador, como todo ese tipo de cosas, como había estado con él en Utah. Sí. Y bueno, él les dijo que se lo recomendó. Porque es que son muy amigos, ¿no? Sí, porque Denver tiene mucho cuidado a la hora de fichar, aparte de que seamos los jugadores, indagan mucho sobre la vida personal de los jugadores. Porque hay una buena química en el vestuario, entonces no quieren. Si se han deshecho de Sexton, por ejemplo, ¿no? Pues no quiero meter a algún grillado en el vestuario. No, es que muchas veces es más importante casi el vestuario, ¿no? Que la calidad del jugador como tal, a veces, ¿no? Depende del gerente. Sí, yo soy de esa opinión, yo prefiero tener a un tío. Con la cámara sí, ¿no? Claro, si eres una superestrella, lo que te dice Ángel, si eres una superestrella, además sabes pensar en el equipo, sabes la que te llevas con la cabeza amueblada y tal, pues es un punto más. Pero por lo menos, puedes decir, no ser un jugador que no sea a lo mejor excesivamente inteligente o que sea tal, pero que joder, que no se meta en follones, que sea buen chico, ¿sabes? Que mínimo no te lo suspendan media temporada, pues, o sea. Claro. Y Donovan, pues sí, la verdad es que parece buen chico, ¿no? Bueno, pues un punto a favor en el fichaje de Cleveland y además que le está saliendo bastante bien, ¿no? ¿Y no os parece que esta temporada está viendo muchos jugadores que meten 50, 60 puntos? Ah, otro punto que iba a comentar. Del partido Cleveland, Sacramento-Lakers. Impresionante cuántos triples metieron los Lakers, ¿eh? Pero más impresionante la nula defensa de ambos equipos y me llamó mucho la atención cómo Thomas Bryant se quedaba viendo mucho el rebote, o sea, de que en tiro libre. He notado mucho en la NBA actual falta de ganas por ir por el rebote en tiro libre,
mucho triple exagerado, muchas pantallas, muchas faltas, que hay dudas. O sea, duda que la revisa, duran más revisando que accionando, ¿no? Es mono, se está haciendo muy monótona la NBA, desgraciadamente. ¿Qué partido echaron ayer por la noche en Movistar, José? Es que tengo una memoria, que lo vi entero. Toronto. El Toronto bueno. Portland. Pues es que había momentos que es que revisaban cualquier cosa. Y es, bueno, es que, o sea, es aburrido. Claro, claro, es que un partido que estaba siendo bastante divertido, al menos el de Toronto-Portland, es que yo creo que fue el tercer cuarto, se hizo larguísimo además. Joder, pues sí, empezaba a la misma hora el de Filadelfia-Detroit. Me vi el primer cuarto de Toronto y luego me puse a ver Filadelfia pasando los tiempos muertos y tal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que está muy bien el de Toronto, como comenta. Y terminó el de Filadelfia y todavía estaban, les quedaba casi todo el último cuarto entero. Claro. Porque es que sobre todo el tercer cuarto fue larguísimo. O sea, vamos, no me extraña, sinceramente te lo digo, que la gente joven, a lo mejor que tenga 20, 20 y pocos años, a lo mejor se vea los resúmenes de 40 minutos o de 10 minutos que te echan en YouTube. Sinceramente sí, te lo digo. Es que no puede ser un partido que dure 3 horas, casi 3 horas. Pues mira, del Kings duró casi 3 horas y media. Y claro, se me hizo como ver un partido de béisbol. Amo el béisbol, pero verlo en vivo, ¿no? Pero sentí como si hubiera un partido de béisbol. Muy rápido, sí, sí, el primer cuarto, el segundo lento, el tercero parecía carrera de tortugas y el cuarto más faltas que nunca. O sea, no. Sí, sí, o sea, esto la NBA lo tiene que revisar de alguna manera, porque no es normal que es que un partido de baloncesto dure casi 3 horas. Y sin prórroga, ¿eh? Porque bueno, puedes entender. Que digo que yo que soy muy dado a verme los últimos cuartos de los partidos. Porque, bueno, al final los dos equipos bajan el culo en defensa, hay jugadas de estrategias y tal, ¿no? Entonces me gusta mucho ver los últimos cuartos. Y hay algunos que son, uf, de largo, porque si los tiempos, que si revisiones, que si no sé qué. Madre mía. El de claro, Sacramento Laker que comentabas, Daniel, pues a mí la verdad es que estuvo muy entretenido, ¿eh? Ah, muy bueno, muy pero... Entretenido. Pero te voy a decir, los árbitros muy mal en los dos lados, eso no lo voy a negar. Sí, sí. Le marcaron, y no se me olvida, le marcaron a Thomas Bryant un foul a favor a Lakers, estando en el semicírculo, o sea, el tiro libre en el semicírculo. Estaba dentro del marco ofensivo, o sea, y es cuando me quedo yo, rompe toda la lógica del mundo, pero bueno, allá lo sé. ¿Y cuál fue uno que estuvo un final increíble también? El de Utah contra... No me acuerdo qué era. Sí, sí sé cuál dices. Utah... Sacramento. Sacramento. Utah-Sacramento. Se pone Sacramento a una arriba. 4 décimas o algo así, uno arriba. Sí, uno arriba. Dos, sí, por canasta de Fox, entrada, creo que recordar que fue. Y tira baja. Fuera de tiempo. Sacan de canasta, se lo tiran a Markkanen, que mete canasta, todo el pabellón sí. Ahí. ¡Wow! Sí, sí, sí. Luego revisan y no vale. ¡Wow! Sí, fue fuera de tiempo esa, sí, sí, sí. Pero vamos, un canastón, ¿eh? Joder, un canastón tremendo. A mí el caso es que decía, digo, antes de que dijeran que iban a revisarle y todo, digo, es imposible que en esas décimas. Porque no fue me levanto y tiro, sino la cojo, como me agacho finta, un poquito sí, y tiro. Sí, es imposible que haya entrado ese tiro, pensaba yo, ¿no? Y luego la revisaron y no la anularon por eso, la anularon porque estaba tocando ahí el balón con el dedito vale. Cuando terminó el partido, ¿no? Pero bueno, increíble. Bueno. Sí, son de esos finales que te dejan un sabor agridulce, ¿no? Siendo de la Utah, ¿no? Joder, sí, porque ahí el que sea de Utah o Sacramento, no da. Sí, 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 sí. Pasas de la alegría al llanto en cuestión de segundos. Pero es que claro, como jugaban en Utah, todo el pabellón ahí, todos sí, sí, sí. Locos. ¡Oh! Porque claro, y de repente iban a perder. Y perdieron, ¿no? Pero... Se perdieron. Pero hay formas de perder a perder, o sea, sí, ¿no? Venga, vamos a seguir, que nos, venga, después sí. Nos distraemos y Ángel me ha prometido hoy un programa de hora y media. Sí.
Venga, los Maps preparan una renovación para Christian Wood de 36x2. ¿Parece justa, injusta? ¿Se merece más? Es que es lo máximo que le pueden dar. Sí, es el máximo que le pueden dar. Sí, te iba a comentar qué tan apretados están los... A ver, deja checo los Mavericks. Los Mavericks por el gasto. Sí, que digo que a mí por... Al final son 18 millones, ¿no? Sí, 18 kilos. Por cómo 18. Está la liga y por la calidad de Good, me parece escaso. 18 millones. Bueno, en principio ya tendría que salir al mercado, ¿no? Oye, bueno, pero lo que él cuesta ahorita, según la NBA, son 13,6. Entonces, 18... Bueno, él tendrá que analizar, a lo mejor si está muy a gusto en Dallas, pues se queda 2 años más por 36 millones, tampoco está mal, ¿no? Pero, hombre, yo creo que más cerca de 25 vale este chico, ¿no? Con lo que pagan en la de liga. Así que todo dependerá de las ganas que tenga él de quedarse, yo creo. Bueno, que Dallas está bastante bien, ¿no? Creo que va cuarto ahora mismo, ¿no? Sí. Metió un acelerón ahí. Excepto el último partido que perdieron sin Luca. Pau, si nos ves, hombre de poca fe, te lo dije. Sí, hombre. Todos los invitados de hombres de poca fe. Todos son muy pesimistas, macho. Sí, es que mi equipo, no. Hombre, es que si vas con las malas, o sea, si vas con pocas opciones, cuando en este caso están para arriba, pues te alegras más, ¿no? Sí. Un poquito menos. Sí. Tienen que ser como yo. ¡Vamos a ganar el anillo! Hombre, que ha hecho 8-2, ¿no? Los últimos 10, Mavericks. Muy bien, Mavericks. Pero bueno, es lo que le decíamos a Pau. Si es que al final son los triples que te entran, ¿no? Sí. Pues está jugando bien. No, está Doncic te está jugando bien, ¿no? Y le acompañan uno que otro. Así. Sí. Lo importante yo creo que a Doncic es que al menos... un jugador, aunque sea un jugador, cada partido le sepa acompañar, ¿no? O al menos le responda también en anotación, ¿no? Sí, que le ayude, porque un mínimo 15, 20 puntitos, porque... Que no, Booper, sí. Booper. Que no, me dicen que no voy a leer yo un anillo ahí con el B. Que sí, puede suceder. Estamos anillo. Puede suceder. Puede suceder. Mira, fíjate, Booper, anota esto. Yo dije que un tal Mike Brown iba a ser entrenador del año. Si pasa Sacramento los playoffs, los Sixers van a ganar un anillo. Nunca sabe. Hombre, mira, es que ahora mismo los Kings van quintos, ¿eh? Ah, ¿ves? No me creía, van quintos. Van quintos. Hombre, lo que yo creo es que Filadelfia tiene mucho más difícil ganar un anillo con Rivers en el banquillo. Sí. Está claro. Y aparte que somos el Pupa, somos el Atlético de Madrid. En la NBA. Se nos lesiona alguno. Es que no sé si Daniel sabe que aquí al Atlético de Madrid se llama el Pupas aquí en España porque... Es al lado, sí. Siempre le pasa cosas. Siempre le pasa cosillas para no ganar. Sí, se perdió varios Champions por XYZ. Sí, Champions, Ligas, Copa del Rey, o sea... De todo. Y en Filadelfia, pues los dos últimos años se lesiona en B. El anterior, Simon, tal. Pero hoy tienen a Maxi. Maxi todo lo puede. Pero al final, antes que te falta uno de tus dos mejores jugadores, tienes que tener un roster muy, muy bueno y profundo para poder aguantar el tirón. Hombre, es que para ganar un anillo se tienen que dar varios factores, ¿no? Uno, tener un buen equipo. Tener un buen equipo. Que te respeten las lesiones y que los jugadores clave lleguen en el pico de forma óptimo a esa final, ¿no? O al menos a playoff. O tener la suerte de Toronto Raptors. Claro, también. Tener a Kobe Leonard, ¿no? No, de que se lesionaron los de Warriors. Buenos. Ah, bueno, claro, que se lesionen sí. los rivales, claro. Sí, puede ser la suerte de Raptors. O el tiro contra Filadelfia ese mismo año. Que da cuatro golpecitos y entra. Es que hay que tener suerte, sí, está claro. Para suerte. Pero hay mucha. Entonces, son muchos factores, no solo es tener mejor equipo, ¿no? Porque entonces, si no, a lo mejor este año, por poner un ejemplo, ganaba Boston Celtics. ¿No? A lo mejor.
Ya le dan el anillo de primera y dice, venga, jugamos 82 sí, partidos. Si consideras que es el mejor equipo, sí. No, no, te he puesto un ejemplo, te he puesto un ejemplo porque ahora mismo van líderes del este, ¿no? Y líderes de la liga. ¿No? O sea, no se sabe, ¿no? Porque también a lo mejor ahora mismo te se te lesiona los Tatum, los Jays. El Tatum o Brown y pega un bajo. Y se va para abajo el equipo si se van los dos. Sí. Pues le pasa a cualquiera de los dos que se lesionan dos o tres semanas, pues te pierde 4 o 5 partidos y claro, no bajan, claro. Claro. No como los Warriors, ¿no? Que mira, lo dejó los Warriors, que lo estoy mirando aquí. Lo dejó, creo que fuera. El 11, ¿no? Creo que están fuera de hasta de play-in. Cuando se lesionó Curry. ¿Puede ser? Sí. Y ya, ahora van 6. Entre 11 y 12. Sí. Gracias a Clay Thompson. Sí, porque creo que lo he leído hoy ayer en NBA Maniacs, que habían hecho el típico cuadrito con dibujines y tal, que habían subido el rendimiento Poole y Clay. Poole lo ocupaba, era urgente. Y Thompson, pues da mucho gusto volverlo a ver en óptimas condiciones. Bueno, más lesiones. Sergio Williamson, 3 semanas de baja por una distensión en el tendón de la corva de su pierna derecha. Distensión de la corva, pobrecito. Ahora van, los Pelicans van terceros, 24, y bajar, probablemente. 24-16, ya han perdido los dos últimos. Claro, es que ya van perdiendo. Es que estaba jugando muy bien, además, ¿eh? Estaba en plan bestia. Así que, pues nada, ahora le toca sufrir porque es que encima no está tampoco tiene el Ingram. Uy, todo CJ. Y a Balanchunas que le hizo un taponzón don Jabal McGee, ahora que me acuerdo. Ya, de hecho, hasta el último partido y han dejado a McCollum fuera también. Ya lo debían dar por perdido. Uf. Perdona, que porque dice Bupe Buper, ojo con los Warriors de nuevo, aquí se dice que llega mínimo final de conferencia. ¿Dónde es aquí? Aquí. Me gustaría saber. No. No pongas palabras que no van. No, aquí yo no. Dije que Sacramento. Ah, yo digo, ¿no? que dice Bupe Buper. Sí. Vale. Voy a tomar screenshot de si no le atina. No, yo lo que siempre decimos de Warriors es que le falta banquillo ahora mismo. No tiene el mismo banquillo que el año pasado. A ver cómo cierran ahora el cierre de mercado. Venga, lesión de Embiid. ¿Qué pasa con Embiid, Ángel? Pues yo creo que le están dejando descansar. O sea, no me acuerdo a quién pisó el otro día un poquito, se le fue un poco el tobillo, pero no. O sea, un descanso encubierto de estos, ¿no? Para que descanse un poquito. Si para tuviera que jugar no se queje. Claro, si tuvieras que jugar un partido playoff, seguro que jugaba importante. Pero. Y yo creo que ya está para jugar, pero jugábamos ayer contra Detroit, mañana contra Detroit otra vez. Ni va a jugar ayer, no jugó, y mañana tampoco, seguramente. Y ya jugará en la gira. Que empezamos después. Que no te diga Da Silver, que está recuperado, ¿eh? Eso va a multar, o va a quitar un par de rondas de segunda. Más ronda, no, ya tiene mucha ronda, macho. A los Denver con Jordan, macho, no lo puedo entender, tío. Hombre, yo te digo una cosa, Denver ya con Jordan ya tienen penitencia suficiente, ¿eh? Ya, pero hicieron tapar. No les quiten más. Venga, una de rumores. Según Just Hype, Víctor Oladipo y Desmond, las dos piezas que pondrán en el mercado los Heat para intentar reforzarse. Desmond. Bueno, es una opción. Al final tiene el puesto de escolta, base escolta. Medio arreglado. Pequeño, muy cargado de jugadores. Bueno. A ver si encuentran un jugador interior, ¿no? Que no lo dijo Javier, ¿no? Sí. Que gritaban. Hombre, es que no tienen, están pelados. De 4 o de 5, es que cualquier cosa le viene bien. Y Desmond tiene las rodillas tocas. Mira, pues he puesto aquí la noticia porque Cousins parece que va a entrenar, va a hacer una prueba con Lakers. Y otro, que probablemente Cody Seller. Yo pensé que ya estaba retirado el señor Cody Seller. No, y se lesionó gravemente el año pasado. Por eso, o sea, pensé que ya estaba retirado por lo mismo.
No, sí, pero bueno, comió... eso es una acción que puede tener Miami también, ¿no? Si alguno de los dos. Cousins, Cody Seller, prefiero Cousins un poquito más porque estorba un poquito más, ¿se puede decir? Pero el otro se ha jugado al baloncesto, ¿eh? Ah, no, claro, Seller. Es el típico tío que no sobresale mucho, pero que sabe jugar, ¿no? Que tiene buen tirito y tal, ¿no? Y Cousins no sabemos si es que estará con la rodilla o qué le pasará. Más news, porque sí, más news. Venga, porque... a ver, venga, más rumores. Lakers, Mavericks, Heat y Knicks van a por Zach LaVine. Bueno, este es un rumor recurrente en el tiempo. Dijera Ángel, ¿quién dijo eso? Porque no, es de Husky, podía haber puesto el. Ah, no, entonces, como dice Ángel, no pasa. A mí me extraña, bueno, a ver, la convivencia en Chicago parece ser que está complicada, ¿no? Sí, bueno, pero últimamente están subiendo, ¿no? Están bien, claro, no son super rivales, ¿no? Metió 11 triples en el Fargo, el mamón, no está haciendo nada ante la temporada. Mira qué poco bupe buper que era Aníbal. Dice, ojalá Westbrook, que en Chicago y Aníbal tiene un infarto. Hombre, Aníbal yo creo que ya está sufriendo a Drummond, ¿no? Así que... Yo no creo que sea Drummond sea para sufrir, es lo que dices tú, Juan Carlos. Hace su trabajo, hace lo que debe. No, yo siempre he defendido el trabajo de Drummond, ¿eh? O sea, no me parece que sea un pivot de 20 millones como 20 y tantos que cobraron en Detroit, ¿no? La mitad mínimo. Yo creo que es un pivot que yo creo que siempre te lo he dicho a ti, Ángel, cuando jugaba en Filadelfia. Un pivot que cobra un mínimo de veterano de 2 millones, 1,9, y hacía 9,6. ¿O cuántos pivos en la NBA hay que hagan 9,6? Oye, pero ahorita está haciendo 6,7. O sea... Pero jugando poco, ¿eh? Yo creo que juega. A ver, te checo. No sé si está jugando 14 minutitos, muy poquito. ¿Cuántos? Sí. 14. En Filadelfia jugaba 18. A mí no me importaría. A ver, yo creo que este año Filadelfia tiene más o menos el puesto de pivo de reemplazo más o menos cubierto y tal, ¿no? Pero si no, a mí no me importaría volver a tenerle. Sí que se le va la pinza habitualmente, ¿no? Con sus cosillas que se cree más de lo que es. Desgraciadamente. Pero a nivel de rebote es tremendo, macho. Es que hay jugadores. Yo siempre digo que tienes que saber cuáles son tus límites, ¿no? Uh-huh. O sea, si tú está claro que si tú no pues sabes pasar por la espalda, pues no empieces a pasar por la espalda, pues pasa picado y tal. Claro, o sea, tienes que saber cuáles son tus límites y saber hasta dónde puedes llegar. Y yo creo que Drummond ese es el problema que tiene. Sí, yo creo que Drummond su problema es eso, que se quiere más de lo que es. Y por lo que tú dices, es muy habitual su pasedito para la espalda, su tirito ahí complicado, tal. Pero bueno, quitando eso. Hablando, espérate, ahorita que dijiste, además de lo que se puede, hubiéramos traído el video de Rudy Gobert, pero gran entrada que no hizo. Un gran drible, ¿eh? Buen drible, pero qué feo. Ese si quieres, se puede poner, ¿no? Ah, a ver sí. Si es esta. Tú ponlo, sí. Porque es una... Lo vi y me quedé, ¿qué? ¿Se cree Jokic? Dije, ¿se cree Jokic? ¿O Joelito? No. Luego, es que... no sé quién dijo eso de... hay jugadores que se quieren mejor de lo que son y a veces hasta es bueno. No me acuerdo quién fue. Por el base este de los Clippers. Ay, no me acuerdo. Reggie Jackson. Y Reggie Jackson, sí. Pero Reggie Jackson se defiende un poquillo. Soy Dios de sorda, Reggie Jackson no es malo. Sí, pero que se quiere mejor de lo que es y estoy totalmente de acuerdo. Eso es cierto. Y dijo, pero hay veces que, bueno, que se quieren mejor de lo que son. A ver, que es difícil ahora encontrar los vídeos. Ponemos tantos vídeos en la web que es que al final... Para que nos sigan, ¿eh? Para que nos sigan. Después es difícil encontrar el que quieres... Este ya lo encontré. A ver, que lo voy a... A ver. Que lo voy a compartir. A ver. Para que... No sé si tú lo has visto, Ángel, ese...
A ver, compartir pantalla. No, espérate, a ver. Oye. A ver, si es que esto ya... Estoy con el portátil antiguo y pasa lo que pasa, que me va a pedales. A ver, bueno, a ver. Compartir pantalla, pestaña, aquí. Se quedó a grabado. Ver si... Es que fíjate, hizo muy bien el amago de finta de tiro acá. Y dije yo, ¿por qué no la clavó? ¿Por qué no sí, la sí. clavó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me he quedado así parado o me veis bien? No, te veo así, mira. Sí, pues voy a... Sí. Salgo y vuelvo a entrar. Vale. Sí, por favor. Gracias. Vale. Bueno, bueno, así que... respuesta de sí. Bueno, gente, vieron un momento random del video, JC trabado y Rudy Gobert fallando, ¿eh? Un dato histórico para los directores. Bueno, Rudy Gobert fallando no es muy histórico. Ah, no, pero JC sí. Como muy habitual, ¿no? Muy habitual. Qué desgracia, qué desgracia, qué desgracia tener tanto físico, pero tan poco talento ofensivo. Y hasta defensivo, diría yo. Sí. Lo que sí. pasa es que tiene mucho tamaño y claro, y es un atleta. Y entonces, pues bueno. Pero ya que le pase lo atleta, ahí ya vamos a ver de verdad quién es. A ver si es cierto. Bueno, seguimos con las noticias. Sí, dale. Me voy a saltar una hasta que venga JC. Sí. JC, vale. Los Mavericks cortan a Kemba Walker. I love this noticia, dijera yo. Y vamos a decir, ¿y qué hizo Kemba Walker? ¿Qué hizo? Dice, tengo que reiniciar. Ah, ok, tengo que reiniciar. Te voy a decir qué hizo. ¿Para qué? ¿Para fichar o para que le echaran? No, no, para aguantarlo. O sea, mira, jugó 9 partidos, 8 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 25. Vaya, también se me ha ido el Danielito. Pues yo os voy a decir lo de Kemba Walker. Si tiene 8 puntos por partido es por un partido que no jugó Luca y que metió trapeciento. Entonces la media le sale más alto, pero vamos, ha sido bastante lamentable. A ver, que ya está aquí Daniel. Oye, pasó algo raro en el... Me sacó de golpe, pero bueno... Que digo que Kemba tiene la media más alta por un partido que jugó y metió no sé cuántos. Ah, sí, puntos. Jugó 20 y tantos minutos también. No sé, no sé. Pero vamos, ¿tú te acuerdas cuando decía yo? ¿Para qué ficha? Bueno, lo hacíamos todos, ¿no? ¿Para qué ficha a Kemba Walker? Yeah. Yo decía lo de esos minutijos que le vas a dar, dáselos a Hardy. Y no, ni a Hardy, no. A Hardy parece que le están sacando algún día, un poco más. A veces lo rotan entre G. Lee y... No, muy mal los Mavericks, ¿eh? Usando los nuevos. Bueno, siempre también, muy mal. Aunque te voy a decir una cosa, el otro día me puse... Bueno, a jugó ver. El chico, este, los highlights de Hardy. Ah, bueno, es que Hardy, highlights... No, pero era de un partido. De hace 2 partidos, no es de este último, no del anterior. Ok. Y hubo un par de detalles de Luka Doncic pidiéndole el balón y él a su bola. Digo, ya sé por qué no juega. Si te la pide Luka, se la tienes que dar, no, no es claro. Pregunta, no es pregunta. Porque, ¿no? El chico tiene mucho talento y tiene muchos puntos. Yo decía, joder, ¿y por qué no juega? Pues ya lo sé. Tú tienes que ser disciplinado. Bueno, ¿qué más? Marcus Cousins entrará con los Lakers, ya lo hemos dicho. VanVleet rechazó una extensión de 114 millones por 4 años. Me preocupa porque él cree que puede conseguir más, ¿eh? VanVleet, ¿qué onda?
El Van Vliet preocupa. Yo lo hubiera aceptado si fuera Van Vliet. No la pienso mucho. Ya, y ahí me retiro a gusto con mi dinerito. Se ha lesionado últimamente, que, también. Yo creo que Van Vliet no tendrá como representar a Rispol. Desconozco quién sea su representante, pero la arruinó, Debió firmar. Yo hubiera querido firmar. Era 114 por 4 lo que le habían ofrecido. Sí. Joder, que son casi 28 millones, ¿no? 27. Pero por eso, y en el mercado, ¿quién le va a dar a Van Vliet? O sea, es la duda. O sea. Toronto, porque al final es de allí, de la franquicia para toda la vida y tal. Yo he leído que no es que la rechazara ni la aceptó, simplemente, bueno, al final decidieron hablar a final de temporada y tal. Ah, espérate. Pero vamos. Y si pasara el susodicho de que se lesiona tipo Derrick Rose, ¿por cuánto le ofrece? Pero ya no hace falta que se lesione, empieza a tener unos meses malos y se devalúa. Pues es lo que te digo, ese es el Claro, problema, pues. ya tampoco hace falta que se lesione, pero empieza a bajar y a meter 15 puntos por partido en vez de 20 y no sé qué que esté, O y ya los está. Raptors no pasan a playoff, puede ser, ¿no? No pasa a playoff. Se Yo creo cae. que la tenía que haber pillado. Desgraciadamente sí, no la hizo. Otro rechazo de extensión de Jordan Clarkson Clarkson. por los Jazz, 71 por 4. Por cuatro, sí. Uf, ¿qué edad tiene Clarkson? A ver, deja ver qué edad tiene Clarkson, porque ese es mi duda. Eso también son 18 millones, ¿no? Creo recordar, o 17 y medio. Por ahí, 17, sí. 17. Tiene 30 años el Clarkson, ¿eh? Claro, tiene que trincar un buen contrato ahora. Uf. Me parece que tiene un contrato de 13, ¿no? O por ahí, A ver, apros. déjate válido. Me repito. Sí, está ganando 12.4. Hombre, yo creo que vale más dinero. Vale más dinero, pero tenemos que ver quién se lo va a ofrecer también. Igual que Van Vliet, no los vale. Venga, hasta Adiós, luego, Booper, Booper, Booper. Booper. Adiós, Campeones, Booper. los Sixers, nos vemos. Que, bueno, pues eso, que Carlson vale más pasta. Depende del equipo, pero si sí vale más pasta. Pero cualquiera, yo creo que ahora mismo, cualquier contender, como loco por trincarle, ¿eh? Yo creo que no sé si Utah le pondrá en el mercado al final. O intentará forzar una re o bueno, intentar. O intentarán renovarle a final de temporada, pero yo creo que estarían como loco cualquier contender para pillarle, ¿eh? Son muchos puntos este chico. Tiene mucha capacidad para anotar. A ver si va a ser una estrategia de Danny Ainge. Por decir, oye, mira, yo lo he intentado, no ha querido, le tengo que traspasar. Pues Puede ahí ser, ¿eh? les interesa perder partidos. Sí. Por eso Puede te digo ser. que decir, oye, llega febrero, dice, oye, mira, yo a este lo he intentado tal, y si quiero, antes de que se vaya libre, a lo mejor cualquier ronda de draft o lo que sea, me vale. Bueno, nos queda una noticia que es la de Bogdanovich. ¿Qué Bogdanovich es este? Este es, ¿Le este piso en es. este, no? Ay, pues buena pregunta, buena pregunta. Pues espérate, que no lo sé. Esto lo Espérate, saqué. pues di la noticia y yo digo. Porque supuestamente el de Detroit no puede ser traspasado. Será Ah, el de sí. Atlanta. A ver, sí, será Recuerden, el de todas las Atlanta. A ver. noticias que llegan de Piston de Bogdanovich son falsas. Dijo tiempo de tres A horas. ver, te lo Pues voy a no te decir. pierdas, Daniel, que yo creo que la primera vez que leí lo de Bogdanovich a los Lakers fue Chanaria, Ah, pues dígale a Champ que ahí le está errando, ¿eh? Está A tirando ver, que mal, los ¿eh? Lakers tienen interés en Bogdanovich y no puede ser traspasado esta temporada. Ya, tela. Esto, oh, a ver si, a ver si, a ver si llego. A ver, si esto lo leí en el NBA Maniacs. A ver si amplía. Hombre, yo los equipos aquí, bueno, a uno le vendría mejor uno y a otro otro. Pero... A ver si lo encuentro ahora porque tampoco Sí, me inventa bueno. la noticia, ¿eh? Pues no la encuentro ahora mismo, ¿eh? Ya me estoy yendo al 30 de diciembre y no la encuentro. Bueno, continuamos. Venga. Voy a Jugador de la continuar. semana, Daniel. Jugadores de la semana, presentado por Tiempo de Tres Básquet y otra empresa de carros que no vamos a nombrar porque no nos patrocina ni un carrito.
Don LeBron James, que sacrificó a mi Sacramento Kings, que no le voy, 35 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias, jugando como si tuviera 20 años. Y un tal Donovan Mitchell, que hizo papilla a los Bulls con 37.7 asistencias, 7 rebotes y un 3-1. Muy bien, los dos muchachos. Fíjate, uno ex Cleveland y otro Lakers. Parecido el tiro, ¿eh? Se parece mucho, un poquito el tiro. En la mecánica. Un poquito. Pues sí, la verdad. Saca la mano, el brazo, el codo. Sí, es lo que te digo. ¿Eh? Se nota mucho, se parece mucho. La verdad que sí. Muy merecido los dos, ¿eh? Más LeBron James que. ¡Wow! Dando cara al equipo de los Lakers, porque si no fuera por Don LeBron James, los Lakers no sé dónde estarían ahorita. Bueno, pues nada. La verdad es que LeBron James está, perdón, está a un nivel espectacular para tener 38 años, ¿eh? Sí, totalmente. O sea, yo creo que ha sido cumplir 38 y volver una segunda juventud, ¿no? Porque no sé dónde, no sé qué cuenta de Twitter ponía los 5 partidos que ha jugado desde que cumplió los 38 años y lo que ponía ahí más o menos está promediando unos 30 y pico puntos por partido. Pues es que yo me acuerdo Jabbar, cuando era pequeño, pues eso, tenía 30 y muchos y estaba el hombre para que le dieran unas sopitas. Sí, 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 sí. Y ahora ves a este y dices, joder, cómo ha cambiado la preparación física de los jugadores, ¿eh? Sí. Además, yo me acuerdo de Jabbar, que yo creo que la última temporada fue la única temporada, si no me equivoco, que estuvo por debajo de 10 puntos de media. Yo tanto no me acuerdo, tal, pero sí que, te investigo porque es curioso. Sí que ¿no? Yo me acuerdo que era pequeño, Karina Abdul-Jabbar, y decía yo, joder, si no vale para nada. Pequeño que ya. Claro, oye, claro, pero sí, es que promedió 10 puntos, tenía 41 en el 88. Antes claro, pero es que cuando nosotros vimos a Jabbar, que aquí la nieve se empezó a echar el 80, aquí en España al menos, en el 86 o por ahí, pues que Jabbar ya tenía 39 años. Sí, promedio de 18, 17 y medio. Yo me acuerdo que debí ir la última temporada, la penúltima, yo tengo sí, que sí. Recuerdo, ¿no? Y decía, pues si está este hombre para que le den un bocadillo, macho. Tan delgado, tan cascado, ¿no? Yo lo veía súper cascado. Y claro, y ahora ves a LeBron y dices, joder, ¿cómo ha cambiado? Sí, pero bueno, ha cambiado mucho porque de mi desconocimiento más absoluto. No sé si Karim tendría un preparador físico personal, un cocinero personal, ¿sabes? No. Claro, no, es que ahora mismo. No eran los mismos salarios tampoco. Sí, pero bueno, también te digo que, por ejemplo, yo creo que Karim en su momento sería de los que más cobrase la NBA. Sí. En su momento. Ah, no, sí, pero. Es que bueno. Claro. Aclarando el punto más sencillo, LeBron James le mete no meter, o sea, su cuerpo es su imagen y él sí gran parte de su dinero le mete a su sí, cuerpo. Sí, yo, o sea, yo creo que invierte salió, en él, pues, y muchos jugadores no lo hacen. Yo creo que salió, pues no, pues a lo mejor hace un par de veranos algo así, que él se gasta $1,000,000 al año en cuidarse. Sí. O sea, entre cocinero, preparador físico, nutricionista, etcétera, etcétera, se gasta 1,000,000 al año. Bueno, está claro, está tremendo, se le nota. Claro. Y por ejemplo, por ejemplo, también lo que me llama la atención, creo que fue de Wade, en una entrevista que le hicieron, que él cambió sus hábitos de alimentación gracias a LeBron, cuando estuvo en Miami, coincidió con él. Porque era de llegar antes del partido y comerse de un buey, ¿no? Como se dice vulgarmente. Y gracias a LeBron empezó a comer como un deportista, por así decirlo. O sea, ahora solo falta que los hijos tomen ejemplo. A ver qué tal, ¿no? Porque las declaraciones que ha hecho estas semanas es de más o menos eso, que quiere intentar jugar con su hijo. Bueno. Primeras votaciones para el All-Star. Primeras votaciones del All-Star, según los fans. Recuerden que el peso de los fans es el 50%. Muchos de los fans, pues, así como nosotros, pues votan muy random y pueden ver nombres tan exagerados que nunca debieran estar aquí en esta lista, pero desgraciadamente están aquí. En front court, o los jugadores que están afuera, se puede decir, va ganando leyenda LeBron, Nicola, el señor La Ceja Davis, que ni sabemos si va a estar, tanta lesión que tiene. Zion, que también es duda. Paul
Andrew Wiggins, yo sí voté por él, lo admito, sí soy fan de Wiggins, no lo voy a mentir. Paul George, Lowry, que debería estar más arriba. Y fíjate, debería estar más arriba porque es en Utah el juego de estrellas, ¿eh? Me extraña mucho. No, pero yo creo que Lowry, si no va como titular, irá como reserva. Ah, no, pero tiene que ir, fíjate, no, qué ofensivo, bueno, en fin. Kawhi y Kevon Looney, que me quedé anonadado cuando va Kevon Looney. Te llegaste a cuadros como tu camiseta, ¿no? Sí, a cuadritos, sí. Qué bajo está el nivel, ¿no? Oh, no, y fíjate, no está, por ejemplo, en el oeste no está, sí, faltan muchos, faltan muchos. Se me hace raro que no esté, por ejemplo, Cauen Stein, Anthony Towns, o sea, pero bueno, en guards, Curry, Rudy Gobert, ¿no? No, ese no, no ese. Ese no, ese no se merece no estar mucho tiempo. Curry, Doncic, Morant, a mí curiosos que se me hicieron es Austin Reeves, pero lógicamente es porque es de Lakers, y Jordan Poole, pues, veo que hay mucha influencia que votan en California, casi todo es California, o sea, Lakers, Westbrook, imagínate Westbrook, ahí Don Westbrook en el All-Star, uf, qué roto. Hombre, tú tenés que darte cuenta que no sé cuántos habitantes tendrá Los Ángeles, 12 millones, 10 millones de habitantes, con la gente que vive en Oklahoma, que a lo mejor es 1 millón de personas, ¿no? O Memphis, que sí, creo que son 600.000, 700.000 personas. Entonces, son mercados grandes que vota mucho más gente. Es que eso es así. Y bueno, de nominados top 3 ahí en el este, Kevin, el Giannis y el Joelito. Muy bien el Joelito. Me sorprende mucho y me da mucho gusto ver al Paolo ahí, ¿eh? Muy bien el Paolo, muy bien Claxton y muy bien Jared Allen. Muy bien los tres. Sí, en guardias, ¿qué ha hecho Butler para estar ahí este año? Nada, o sea, nada. Es como Kevon Looney, ¿qué han hecho los dos? Nada. O Claxton, tampoco. Pero Kevon Looney, con todos mis respetos, no son de los 10 mejores interiores del oeste ni tal. O sea, no, pues primero está Karl Anthony Towns, hay otro. Claro, por eso te digo que está ahí porque juega en Golden State y tiene mucha prensa y tal, y le vota la gente, pero no nos engañemos. Jimmy Butler, pues tiene prensa, pues el año pasado llevó al equipo hasta finales de conferencia, este año, aunque Miami no esté bien, pero sigue teniendo, yo creo que bastante buena prensa, pues... A ver, ¿quién quitarías, Ángel, quién quitarías, si repito, por Jimmy? O sea, ¿quién? Siendo justos, siendo justos. Ben Simmons. He hecho falta a Ben Simmons y a Tariq Maxey. Mira, a Maxey se hubiera votado, ¿eh? Es justo, Maxey. Bueno, los de abajo... perdón. Me ha sorprendido que no esté Maxey, eso es verdad. Es lo que te digo, sí. Derrick Rose... Y en este Maxey, por ejemplo. Ay, pero es que Derrick Rose es más por leyenda. Pero bueno, o sea, leyenda es su tiempo en los Bulls, ¿no? Es que vende imagen más. Claro, 220.000 votos, es que dices. Si no ha hecho nada, va a estar ahí. Pues igual que la Melo Ball. Que ha jugado tres partidos. Que ha jugado tres partidos y trae ya un porque, bueno, pues oye, pero sabemos que hay un mínimo de juegos, ¿no? Que salgas nominado, si no tienes el mínimo, no juegas. Es una regla, que no, sí, ¿no? Sí. Entonces, es una regla. Pero se ha perdido muchos partidos también, es verdad. Y tampoco, entonces, yo creo que está pasando desapercibido por la mala temporada de Charlotte, ¿no? Sí. Mira, seamos sinceros, los que merecen ir, en mi caso, los 5 que merecen ir de cada lado son. Excepto las superestrellas, son y los lesionados, porque va a haber muchos lesionados. LeBron, Nikola, Jokic, Kawhi no creo que vaya porque es mucha lesión. Lauri, 3, Luca y el Shai, así. Los demás, todos los demás pueden ser. Y del oeste... Sinceramente, yo no he votado, pero que van 2 interiores y 3 exteriores, ¿no? Sí, yo ya voté 2 veces. 3 de arriba y 2 de abajo. 3 y 2, ajá. Ah, 3 y 2. Más los que eligen los coaches, que esa es otra parte. Sí, que eso va aparte, sí. Es de amiguitos. Ah, mira, es que me invito de este, a veces pasa, ¿no? Pero bueno. Y del otro, la verdad, siendo sinceros, pues Kyrie, el Donovan, y Giannis, y los primeros 3, ¿no?
punto final. Claro, vas a poner, oye, Tate no titular. Puede ser que no, depende de la lesión de Durán, ¿eh? Depende de la lesión de Durán. Pero es que Tatum, que en principio es candidato al MVP, que sea el cuarto votado, que es posible, ¿eh? Y que no sea ni siquiera titular en el este. Hay mucha competencia, ¿eh? Realmente, después. Oye, pero fíjate, gente que debería ir al All-Star, siendo sinceros, Haliburton se lo merece. Se lo merece. Sí, se lo merece. Es líder en asistencia. Sí, pero yo que sé, es que muchos de los que tienen para arriba pues están haciendo buena temporada. Irving está haciendo una buena temporada. Espérate, le voy a hacer una pregunta a JC. JC, ¿le da chance a quitar a Trae Young por Haliburton? Sí, vamos, yo incluso se lo cambio a Pacers. Llevo yo a Trae Young a caballito a Indiana. Eso es lo que te digo. A sillita de la reina, si es necesario. Mira lo que dice aquí Alfredo García, 32. Dice, en el oeste, por méritos, casi sale un quinteto europeo. ¿Ah, sí? Sí, muy bueno, Adrián. Sí, porque no. si pones a... Otro que me extrañó, no está Sabonis, ¿eh? Ahí nomás dejo el tema. Sí, sí, falta Sabonis, sí. ¿Ves, por ejemplo? Y está haciendo una temporada espectacular también, ¿no? Claro, pues mira, porque Von Looney, por ejemplo. Por ejemplo, lo que pasa es que tú ves el oeste y hay 5, me parece que he contado, de Golden State Warriors. Sí, 4 o 5 también de los Knicks, que está Westbrook, que dices, es que están haciendo memes con él y está entre los más votados. Dices, qué raro que Booker esté tan abajo. Bueno, no, o sea, más bajo que Westbrook, bueno, está bien. No perdamos más tiempo con esto, no. Vamos a ver el siguiente recorte, a ver si mejora un poquito. Nada, será parecido. Bueno. Seguimos. Sí, venga, ¿cuál es el siguiente? Traigo los últimos movimientos de la NBA y el último que ha sido hoy, se puede decir, temprano. Es el de contrato de 10 días, PJ Dorsey a Kings. Me da como un me. O sea, es como para tapar huecos. Curiosamente, el primer traspaso de toda la temporada de NBA fue el mejor de todos en la historia. No, no es cierto. Fue un cochinero que hicieron. Los Spurs traspasan, agarran a Celtics a Nova Bolen y le dan cuello, como decimos aquí. Lo quitan. Aparte, se agarran a Dien y lo quitan. Monet, que desgraciadamente lo sacaron de Sacramento. Estamos felicitando a la gente que dio de baja. San Antonio votaba a Bolen y le dan Bolen, ¿no? Sí, directo. Pum, lo quitaron. Pero ganó dinero, ¿eh? Monet, que ya se está rumoreando para equipos de aquí de Europa. No lo estaba haciendo mal, ¿eh? Bueno, en lo que cabe, más o menos. Está haciendo. Lo que pasa es que es un 4 de 1,98, creo que mide, o uno no llega a 2 metros, y a lo mejor para la NBA, para la posición que ocupas, se queda un poco corto, ¿no? Ahí en ese aspecto. Otro que me llamó la atención y que jugó el partido contra Sacramento, Sterling Brown, apenas vio como 2 minutos de juego. Probablemente no lo vuelvan a renovar. Otro que me llamó la atención y pensé que no lo iban a firmar, que estaba en la G League, es Joe Wiska, que jugó en los Spurs. En Raptors de día. Este chico era un tirador tremendo. De tres. Muy bueno, sí. Yo, fíjate, este le veo perfil en ACB. ¿Más ACB? Puede ser que llegue. Sí. ¿Y sabes qué fue? Le falta un poquito físico para la NBA, pero como una especie de Jesse Caro en el Madrid, algo así, ¿sabes? Yo intentaría ficharle si fuera algún equipo de ACB. Buen dato, ¿eh? Ahí el dato de Ángel, ACB, chequen el dato. Y él, ¿sabes qué me dio risa? Que lo cortaron y luego lo firmaron al Dieng. ¿Qué onda con los Spurs? No entiendo. Pero bueno, por un más mínimo. Bueno. Pues yo he escuchado, he leído y tal, que es un jugador muy importante dentro del vestuario. Entonces hicieron un negocio con Boston, que le dio dinero, ¿no? Algo así. Sí, sí. No sé cuánto les habrá dado. Y,
y parte de ese dinero va a 10, porque le pagaron el salario íntegro y ahora le han hecho un contrato de monto de 10 días que eran otros $152,000. Uf. No está mal, ¿no? Claro, no, yo quiero jugar 10 días ahí en la banca, ¿eh? Le han pagado el contrato mínimo que tenía de 2,000,000 y pico y ahora otros 152,000 por 10 días. Y seguro que termina ahora en el roster hasta final de temporada. Mira, con eso termina de hacer el chalet, ¿no? Que se estaba haciendo. Allí en África, ¿no? Claro, ¿dónde se lo está haciendo? Porque, madre mía. Es que a mí lo que me sorprende después están los equipos que si el convenio colectivo de vamos a rapiñar un 1% que no se lo den a los jugadores, tal. Y después pasa, por ejemplo, lo de Kemba Walker, ¿no? Por ponerte un ejemplo, que sin jugar le estás dando 30 millones. Ah, sí, eso no ha contado. Claro, ¿no? O, por ejemplo, este que estáis hablando, le pagas el mínimo, sí, le cortas, le vas a firmar 10 días, 150,000. No lo sé, ¿eh? Yo no, a mí no me salen mucho las cuentas ahí, ¿eh? Siento, ¿tú crees que están haciendo un watch, un lavadillo ahí, dijera yo? Por ahí no lavadillo, sino que no lo sé. Está raro. O sea, a mí te son cosas raras. A ver. Boston ha ido a San Antonio y ha dicho, oye, os doy no sé cuánta pasta. Vale. Os quedáis con el boleto, el boleto. No lo quiero, lo cortó. Pues entonces, ¿qué hizo? Como no tenía hueco en el roster, echó a este, que tenía que estar muy contentos con él, aunque no jugaba. Sí, sí. Ficharon al de Boston, cortan al de Boston y vuelven a fichar al... Claro, pero es que ahí ya tienes que, en principio sí, tienes sí. Que pagar dos contratos enteros, ¿no? Tienes que de pagar golpe, dos contratos sí, de golpe y después volver a refichar al primero. De golpe, ajá. O sea, es que ya te digo, tú bueno, si sí, aquí lo sabemos todos, después llegan en el convenio colectivo y entonces para repartirse los beneficios siempre están con el 52,5% de beneficios para los jugadores, el 40%, están con décimas, están luchando por el dinero y de repente la franquicia le da, rompe un contrato a Kemba, le da 20, bueno, en este caso Detroit, 20 y tantos millones o Oklahoma, el que sea, y un jugador sin jugar se lleva 30 millones. Es que yo la verdad es que los números de la NBA no me cuadran mucho, la verdad. Pero bueno, estoy hablando de Kemba Walker porque puedes hablar de Luorden en su momento, de Noah hasta hace 2 días con Nueva York, ¿no? También. No, hombre, son contratos que se firman, también te digo, pero si tú, por ejemplo, un jugador se te retira, no le tienes que estar pagando el dinero. Sí. Es que no lo entiendo. Bueno, no lo sé. Lo que sí que no te cuenta es, por ejemplo, estos, por ejemplo, iba Kemba y dice, pues se lo van a pagar su contrato en 3 años. ¿Vale? Sí, que lo prorrateas, sí, por así decirlo, sí, sí. Sí. Entonces, tú lees ese dinero, eso tienes que pagar. Lo que no te cuenta es para el límite del salario. Uh-huh. Y se ha retirado. Pero bueno, que en el caso de San Antonio, está muy por debajo del límite salarial, ni tiene que gastar dinero. Que me contraten, si ocupa 3 huecos de 10 días, 10 días tú, 10 días yo, no hay problema. ¿Eh? Claro, sí, es lo que te estoy diciendo. Ahora San Antonio tiene que quemar, por así decirlo, entre comillas, quemar dinero, ¿no? Porque tiene que, si no se gasta un mínimo, quiero recordar que es, ese dinero lo tendrá que repartir entre todos los jugadores, quiero recordar, ¿no? No, creo que va a la NBA y lo reparte entre los equipos, algo así creo que es, pero bueno. Si no se gasta un mínimo, se reparte, como sea. Tiene que pagarlo igual. Sí, sí, sí. O sea, que prefiere quemar dinero, entre comillas lo de quemar, a un jugador, dos jugadores, ¿no? Sí. Despedir a dos jugadores y contratar al primero otra vez. Pues es como cuando hace 2 años Oklahoma fichó el del Madrid al argentino, a Deck. Sí. Ah, Deck. Ay, Dios. Sí. Que le hizo un contratazo. Dijeron, bueno, probamos. Sí. Si sale bien, bien. Y si no, pues nada, le cortamos. Porque era una pasta tremenda para Deck el primer año. Y todo lo demás era no garantizado. Sí, sí. Creo que era 4 millones, casi 5, ¿no? Sí. O algo así. Que era, además era justamente el dinero que les faltaba para pa llegar al mínimo. ¿Y qué jugó? 16 días, ¿no? En el equipo estuvo 16 días. Muy bueno, esto terminó la temporada, ¿eh?
Sí, o sea, sí, sí, pero que bueno. Pero que... en tiempo muy poquito, en minutos. Sí, en tiempo muy poco, porque lo cortaron de luego otra vez en verano y se volvió a España. Sí, pero bueno. Sí, en tiempo nada, ni media temporada. No. Claro. Por eso digo que se están luchando los propietarios por el dinero y tal, y los jugadores también, para después derrocharlo, por así decirlo. Bueno, mejor para el jugador, hombre, ¿no? Ha cobrado dos veces. Eso no te lo voy a yo a negar. Ojalá me pasase a mí, ¿eh? Si me pasase a mí, yo no me quejaba, ¿eh? Tampoco. Sí, en el caso de Diep este, que se lo han hecho, pues yo creo que como un detalle con el jugador. No están contentos con él, aunque no juegue, ¿no? Sí. Bueno, sigamos. Ok, vámonos. NBA on fire y más frío que la Antártida, porque noticias ya hemos tenido muchas. Los Knicks viven 4-0, señores, señores. Los Bulls, no, que sale la Bickel, si el traspaso, que si. Miren, 3-0. Memphis, ya van ganando forma. Y Rudy, que las falla bajo el aro, 4-0. Y sí, el de los Lakers, 5-0, debió ser 4-0, pero ya el partido de los Kings. Muy bien todos, ¿eh? Muy bien. Sorpresa en Minnesota, sorpresa en los Bulls. Muy bien, ¿eh? Muy bien los equipos. Sorpresa y muy a todos, free, ¿no? Sí, muy todos, sí, todos. Bueno, te digo, sobre todo porque además cuesta mucho ganar 3-4 partidos seguidos, ¿no? Yo creo que a todos los equipos les cuesta, ¿no? Sí, pero hombre, 3 o 4. A lo mejor Memphis es la menos sorpresa de esos 5 equipos, ¿no? El que más me extraña es Minnesota. Me da miedo, ¿no? 4 o Minnesota, no es como. Pero 6 seguidos está muy bien, ¿no? Muy, muy bien. Cuesta. Y Lakers 5-0, fíjate, con la marcha que llevaban, ¿no? Ahora que están sin Davis. No, pero está reviviendo Dennis, ¿eh? Dennis, Schroeder, está. Sí, el Schroeder parece que tiene una segunda juventud. A ver cuánto le dura a Dennis, ese es otro. No, yo creo que lo comentamos algo el otro día, es un chico con mucho talento. Lo que hace falta es de poner a jugar y darle balones. Y eso que está, cada vez que está con LeBron, cruza el campo y se la da a LeBron. Sí, todo se la dan a LeBron, toma LeBron. Hombre, que es ese sistema, ¿no?, de Lakers, ¿no? Claro, pero si tú estuvieras en un equipo que no hubiera así grandes estrellas, este chico se te metía todos 20 y muchos puntos todos los días, ¿eh? Pues recuerden que Dennis, sus inicios fueron en los Hawks, no lo olviden. En los Hawks. En Atlanta, hombre, sí. Estado, y sí. Después estuvo en Oklahoma también, creo recordar, ¿no? Sí. Y en Atlanta tuvo unas temporadas muy buenas, ¿eh? Sí. Y con la selección alemana también. O sea, a mí me extraña que no tenga más recorrido en la liga este chico. Es pequeñito, en defensa sufre, tal, pero joder, luego tiene una manita que tela. Estoy viendo las estadísticas de Atlanta. Llegó a tener la máxima 19,4 puntos por partido. Casi 20 puntos por partido, 6,2 asistencias. Está muy bien. No al alcance de cualquier jugador. Bueno, ¿y los más fríos? Más fríos, y me preocupa y a la vez no. Los Blazers van para abajo. Los Suns, no sé qué les pasa a los Suns. No sé qué les pasa a los Suns. Devin Booker. Correcto. Quizás sea Booker. No, no anoche es quizás, tampoco, es Booker. Anoche tampoco jugó Chris Paul. O sea. Pero Chris Paul es más menos. Ha pasado mucho tiempo lesionado. Ya ha pasado sus mejores 400 partidos, ¿verdad? Ya cada vez le sube más. Cada programa le subimos 50 partidos, ¿no? 400. Lo que más me preocupa de todo son los Clippers, ¿eh? No sé qué están pasando en Clippers, no sé qué piensan. Pero los Clippers en general ocupan los últimos 30 partidos para echarle ganas, ¿eh? Así son los Clippers. Es que son súper irregulares. Yo creo que hay momentos de la temporada que les apetece apretar y ganan casi todos y de pronto empiezan, se van del mundo. Y no sé, es un equipo raro, macho. No sé. Mira, han perdido contra Celtics, Indiana, Heat, Denver, Minnesota y Atlanta. No son tan fáciles. Bueno, excepto bueno, Minnesota, qué raro, ¿no? Pero no es pero fácil. Perfectamente te pueden hacer un 3-3, a lo mejor. O mínimo 2-4. Claro, claro. Bueno, y es al que, final... Pero perdona, es que Creepers
siempre les pasa algo que no terminan de carburar ninguna temporada. Es peor que el Atlético de Madrid, se dice. O sea, es el Pupas, ¿no? De siempre se le recordará como una franquicia perdedora y es que no termina de, por H por B, no termina de estar arriba. Siempre se dice, joder, tiene la plantilla más amplia, el roster más profundo, pero... Yo al principio de temporada, lo único que me hacía dudar de ellos es que es una plantilla demasiado veterana. Y los veteranos, como que... Ya sabéis lo que pasa cuando hay un equipo con muchos veteranos, como que tienes que tener también una valentía compensada con chavales jóvenes que aprieten y muerdan, digamos. Que... No, sí, pero bueno, de todas maneras, yo creo que es una plantilla que debe tener, que sean veteranos, debe tener hambre por ganar un título, ¿no? Porque ahí yo creo que salvo Kawhi Leonard, el resto. Sí, bueno, y están en una edad, en teoría, prime. Lo que pasa es que están todos con 30 y. Dos. Sí. Y el tío con 32 años. Sí, pero bueno, siempre se dice que para ganar el título tienes que tener una plantilla veterana. Sí, pero yo creo que la media es demasiado veterana de los Clippers. De todas formas, no tiene nada que hacer. Porque esto es lo mismo de luego llegan playoff, aunque lleguen sextos, séptimos o tal, y se ponen a jugar y cuidado con ellos, ¿eh? Sí, pero bueno, ya también decíamos eso el año pasado de Brooklyn y mira, llegó Boston y, perdón, 4-0 para casa, ¿no? Bueno, pero Brooklyn llegó tocado, un poco tocado, ¿no? Sin Harden, sin Simmons sin jugar, bueno. Pero yo qué sé, no. Sí. Clippers siempre son una incógnita, ¿no? Siempre están en las quinielas. Mira, vamos a mirar dónde los hemos puesto nosotros, si lo puedo mirar. Yo creo que le pondría al final que más puntos metía. Mira, vamos a ver. En la conferencia oeste, vamos a ver. Mira, es que le pusimos números uno, ¿eh? Christian 58, Daniel 52, tú 57 y yo 51. Yo fui el que menos. Es el mejor roster de la liga para mí. Yo creo que, bueno, para mí, para casi todos, yo creo, ¿no? Sí, sí. Es que a lo mejor tiene tanto que yo creo que Tyronn Lue, aunque pueda ser mejor o peor entrenador, no sabe cómo utilizarlo o no encuentra en el engranaje idóneo para tanto jugador, ¿no? Yo he leído una entrevista de él y sobre este tema y sí, yo creo que le está costando, ¿no? Porque había algún partido que dejaba fuera a John Wall. Covington está jugando, es que Robert Covington, pues yo creo que estaría en la rotación de cualquier equipo de los contenders. Y ni juega. O sea. Claro, con 32 años tiene a John Wall, a Reggie Jackson, a Paul George, 31 Kawhi, Powell 29, Batum 34, Morris 33, pues es que no sé, mucho veterano yo creo al final. Bueno. Y Roque es 07 en su línea. Haciendo lo mejor que puede. Joder, yo de los equipos que están en reconstrucción, yo creo que son los que peor van, ¿eh? Sí, están muriéndose lenta. Sí, o sea, no les veo para dónde. Tú fíjate que en los dos últimos años consiguieron este último año el 3 y el anterior el 2. Sí. El draft. A Jalen Green y al Smith Jr. este, ¿no? Uh-huh. Está bien joven el lo que es el roster. Ahorita estoy viendo el de los Rockets, experiencia. El más viejo, pero lógicamente, es Gordon, ¿no? De ahí le sigue Boban con 7 años. Todos los demás para abajo tienen 3 o menos años en la liga. Yo creo que Gordon hace poco ha dicho que se quiere ir, ¿no? Ya directamente, ¿no? Que no sabe qué hace en Houston. Claro, es que hay algunos que dices, ¿qué hacen esos equipos? Y uno es ese. Sí, uno es ese. Lo que pasa es que tiene un contrato muy difícil de digerir, porque joder, son 17, 18 millones. Cualquier contender, que sería quien le interesara, pues, a ver cómo lo acopla ahí, mancho. Es que es complicado. Salvo que tengas tú algún contrato tóxico. Oye, al Smith, el novato, sí le están dando 30 minutos.
Sí, lo que Aunque pasa es trae que números está. muy. Debe estar muy verde el chico. Sí, Yo un par de porque. partidos que le he visto, no. No, nada. Y era el número uno, ¿eh? La Sí, noche de draft era. era número uno, ¿eh? Sí, No, no, es pero. que. Bueno, es que lo hablamos otra vez con Ángel, que le digo, o sea, el Pablo, siendo el sincero, cayó en mejor equipo que los otros tres, ¿no? O sea, el OKC y el Houston, pero Houston es raro. Veo el roster y es muy joven, o sea, demasiado joven. O sea, Sí, aparte de Gordon, ¿no? pero es que ha cogido 7, 8 jugadores en 2 años. Entonces, pues es que cuesta. Es que, por ejemplo, un Orlando es que lleva con jugadores jóvenes más tiempo, ¿no? Tienes a Full, que tiene 4 o 5 años, Anthony que lleva 3, no sé qué, pues está como más poco a poco, ¿no? En cambio, estos han sido de golpe, los 2 años, un montón de chavales. Y claro, a estos equipos les cuesta mucho salir adelante, ¿eh? No, yo creo que también las selecciones de lo que estamos hablando, las selecciones de draft, las más altas, no le están saliendo bien. No, pues ninguna de las dos. Porque si tú ves, por ejemplo, a Jalen Green, por ponerte un ejemplo, o a Al Smith, que de repente te mete 20 puntos por partido, pues dices, bueno, vemos algo en el horizonte, una luz, ¿no? Al final del túnel. Pero es que ahora mismo yo creo que no tiene luz ni nada. Bueno, a No, ver si Harden, ¿no? A ver si Harden va para allá. sí, pues es lo que les faltaba ya. Hombre, los Cruz nocturnos están como ¿Cómo explotar una franquicia? Manda Harden ahí con los claro. muchachitos. Pero ¿quién puede creerse eso, macho? Ingreso. Por muy Vanarosky o el que lo haya dicho, tío. No, pero yo creo que muchas veces son globos sondas que mandan la gente del jugador o el mismo jugador para ver cómo se mueve Filadelfia en este caso, ¿no? Puede ser. ¿No crees tú, Ángel, que habrá, que hay a lo mejor Harden dice, piensa en su foro interno, oye, mira, yo me veo que tengo 2, 3 años en mi prime, por así decirlo? Y yo veo que aquí en Filadelfia o se da una vueltecita más de tuerca o no llegamos. Y en vez de decírselo directamente a Morey, pues dice, oye, mira, Bonaroski, di esto. Ya, pero luego lo ha desmentido él enseguida. O sea, Sí, sí, sí. no. Yo es que, aparte, yo le veo muy bien en Filadelfia, ¿eh? Le veo muy integrado ahí. Y la sociedad que tiene con Embiid, yo creo que es muy buena. No, Entonces. yo creo que Harden se ha quitado el peso encima de ser la estrella en este caso y la deja el papel en Embiid. Sí. Es que le suministra continuamente a balones a Embiid, siempre haciendo pick and roll con él para facilitarle la vida. Porque eso ahora Embiid mete también tantos puntos, porque joder, consigue bastantes canastas que se las está dejando el otro, ¿sabes? Sí. No, es que tiene una amenaza exterior y también después Massi también está haciendo es el está haciendo también muy buen su trabajo, ¿no? Y Tobias, que no molesta, como digo yo, es una estrella, digamos, y. No, es que es importante. Sí, no molesta, pero yo creo que lo que más molesta es el contrato que tiene. Pues yo creo que allá ni esta temporada no molesta, la que viene ya veremos. Digo la que viene, pues porque yo que sé, Milton acaba contrato, Zaire Bull, Jordan Nian, Harden se Veremos saldrá. nuevas caras entonces. El próximo año veremos nuevas caras. Claro, Harden se saldrá su contrato, de contrato seguramente para coger uno más largo. Bueno. Yo la verdad es que veo un equipazo en Filadelfia, ¿eh? Un roster profundo y muy bueno. Y yo no veo ahora mismo un mejor equipo, ningún equipo que diga es mejor que Filadelfia, ninguno. Sí, pero bueno, siempre estamos hablando lo mismo. Igual es que Filadelfia, porque tú ves en la conferencia este, a ver, lo voy a mirar. Y está Celtics, Bucks y Filadelfia, ¿no? En principio. Y Brooklyn De depende Kevin King. la jarana que traigan, ¿no? Sí, En principio esos cuatro, ¿no? sí. Fíjate, yo a mí Brooklyn me parece un poco más flojo que Boston y que Bucks.
Pero no veo a ninguno que diga es que es mejor que Filadelfia. Luego llega, cuando llegue a final de temporada y pues si se lesiona de aquí uno, se lesiona otro, no sé qué, pues tirará uno para arriba o un equipo a otro. Pero no veo a nadie que diga, joder, es que son mejores que nosotros. No veo a nadie que no diga mejor. No, pero yo te digo a nivel de igualdad de condiciones, cuando estén todos sanos o en todas condiciones óptimas, están de esos 3-4 equipos igualados en condiciones. Sí, sí. Yo cuando digo que no veo ninguno mejor es que le veo en el escalón de arriba a Filadelfia. Uh-huh. Y Boston también le veo en el escalón de arriba y a los Bucks también. Brooklyn le veo un poco más flojo, pero bueno, esos tres los veo ahí arriba en el este. A ver, voy a mirar cómo están las apuestas. A ver, sí, eso, el año pasado era bastante tradicional y ya este año sí, hemos perdido la cosa. Mira, está ahora mismo, primeros, Boston Celtics. Segundo, Brooklyn. Tercero, Milwaukee. Cuarto, Golden State. Y quinto, me sorprende este quinto, Clippers. ¿Y en Filadelfia dónde lo han bajado? Filadelfia está noveno. Ufa, noveno. Es que está, mira, está Clippers quinto, Denver sextos, octavos, perdón, séptimos Memphis, octavos Phoenix, noveno Filadelfia. Pues qué raro los que apuestan, pero bueno. A ver, apostar ahora mismo por Clippers, según está el tema, pues es, yo no me arriesgaría, ¿no? Denver ya sabemos que casi nunca llega a postemporada. Memphis me parece que están muy verdes y Phoenix yo creo que su prime acaba de también ya por Chris Paul. No, es que Warrior les falta banquillo. No, pero lo que estamos hablando es que Phoenix está en la cima de su rendimiento, pero ya está en la cuesta abajo. Sí, sí. El prime fue la temporada regular del año pasado. El año pasado, eso es. O sea, a lo mejor finales de hace dos temporadas y la temporada pasada. Sí, cuando jugó la final. Eso, y la temporada pasada. Y ya está hacia abajo. Que por Monty Williams, por intentar conseguir el récord de victorias de la franquicia, yo creo que echaron a perder la temporada, por así decirlo. Y se lesionó Booker al final de temporada. ¿Y Dallas en qué posición está? Pues Dallas, a ver, te lo digo ahora mismo. Dallas. Spurney te pregunto. El 12. Joder, pues se me sorprende que piensen que hay 11 equipos mejor que Dallas. Sí, también. Porque está el décimo es Cleveland, el undécimo Pelicans, el 12 Dallas Mavericks. No, bueno, y los Lakers, porque Los Lakers, mira, el último son los Spurs. Eso, bien. Para los Lakers, para a ver. Tenía que echar ya cuenta, el 14, Lakers 14 está. Y espérate, Sacramento, para mí prefiero mirar el Sacramento. Sacramento, 14, 15, 16, 17, y el 18. O no, sea, no saben los apostadores, no saben. Confío más en los Lakers que en Sacramento ahora mismo. Muy mal. No, de ganar, no. Primero pasar playoff. De ganar. Y en cuanto a ver si, no sé si habrá por aquí, a ver. A ver si también está el MVP. El MVP, mira, el MVP ahora mismo es Luka Doncic, Nikola Jokic, Jason Tatum, Anteto, Durán, Donovan Mitchell y Embiid en séptima posición. No, no hay mucha lógica que pongas a Luka en primero y esta sea 12. Pero... Hombre, Luka, si el año pasado ganó Jokic siendo sextos, Denver, Dallas que está cuarto. Ah, no, sí, pues claro. No, bueno, digo 12 en votaciones para MVP. Sí. Es que, por ejemplo, el MVP, más que aparte de las estadísticas, tienes que ver si el equipo está arriba o no. Vale que el año pasado Jokic estaba solo en su equipo, porque no estaba Murray ni Porter, pero quedaron sextos. Importante. Bueno, Ángel, dale un poetel y cuando terminemos el poetel empezamos con lo de la división.
Yo ¿Te parece? No sé si nos va a dar tiempo porque es tardísimo. Así que eso enrolla muchísimo. Ponte lo hago rapidito. Ponme, dime un jugador, Daniel. Maxi, Durán, venga. Ah, bueno, Durán, pues. Fíjate. Bien no hecho, Durán. Bien hecho, Durán. Uf. Bueno, no hemos puesto nada ni en color, ¿eh? Nada. Nos aventamos un Kevin Durán, literal. Bueno, al menos es de los 6'10", edad menos de 34, menor de 7 números. Ok, es del oeste, pues será lógico, ¿no? Es en la dura, o sea. Mira, no, que te iba a decir. Anthony Davis. Oye, es número chiquito, ¿eh? Número te, iba a decir, Westbrook que lleva el 3, pero es que no es de los Lakers. Oye, es número pequeño. Oye, puede ser. Bueno, Lillard, que tiene. Bueno, Lillard tiene más de 29. Pero tiene más de 29 también. Oye, ¿no? Pero Lillard entró el mismo draft que Anthony Davis. Ah, no, pero. Venga, Lillard. Hostia. Ah, es de Portland, ¿eh? Ah, es mayor del cero. Menor del, sí. Mayor del cero y menor del tres. ¿Cuál usa el Simmons? El Simmons. Simmons. Yo creo, ¿no? Por el puesto. Sí, con el Simmons. Ese gente haciendo Potel Express. No, no cualquiera se avienta un Potel Express. Ahí está. Vamos. 30 segundos. 30 segundos. Vean, gente, no cualquiera. Sois unas máquinas. Es que, bueno. A mí ya tengo del lírico Lillard, sí, yo creo que tiene un poquito más de años, pero sí, Simmons. Ayer hizo buen partido Simmons, por cierto. Bueno. Esto sí, lo que me sorprendió de Toronto es que no tiene nada de juego interior, ¿eh? Muy poquito juego interior. Que mucho 3-4. No tiene la boa sí. Cruz. Bueno, pero juegan a eso. Juegan a sí, sí, sí. Cuatro jugadores versátiles que te pueden jugar en varias sí. Posiciones. Rápido, pero que por ejemplo, Nukic. Pues más o menos cuando quiso jugar, jugó Lillard con él y hizo casi lo que quiso en la zona. Claro, yo la pega que le veo a Toronto es que no tiene un plan B. ¿No? Debería tener algún mazacote de estos por si acaso, ¿no? Sí. Para contrarrestar, para jugar algunos minutos durante el partido, pero bueno. Sí, porque cuando ganaron el campeonato tenían a Marc Gasol, ¿no? Que decía, bueno, pues no juega eso, pero... Pues te puede defender, ¿no? Al pivote contrario en este caso. Pero bueno. Pues nada, pues si ves que Ángel no da tiempo, pues lo dejamos para la semana que viene. Es que para hacerlo corriendo así, yo creo que. Vale, pues ya está. Pues la semana que viene, antes si de nada, hacemos eso. No. Hacemos eso lo primero. Y la noticia la vamos corriendo, ¿sabes? Uh-huh. Si te parece bien. Sí, sí. Empezamos con eso la semana que viene. Prometido. Recuerden que antes del jueves. Sí, el hacer una división por semana es para llegar justos al deadline. Sí, 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 sí. Por eso te digo que lo que vamos a hacer la semana que viene es empezar con eso. Porque es que nos enrollamos y es que no damos más de sí. A ver, Daniel, esto que te gusta a ti. Carrea por primer pick, gente, semana 11, que fue la pasada. Rocket, Piston, Charlotte y Spurs y Magic. Van bien. Ya denme la siguiente semana porque estamos cortos de tiempo, pero... Magic también. Se va a salir de ahí. Como casi siempre, los últimos... Son los no lo digo por esta. Ah, no. Es lógico, es lógico. Juegan mejor. Ahí están peleando. Siguen iguales, los mismos cuatro. Probablemente la pelea entre los primeros cuatro picks esté aquí. Rockets, Pistons... Hornets y Spurs. Y Spurs falta que a ver qué agarran, qué traspaso hacen, porque el que se hicieron pues dio un poco de penita ajena, ¿no? Pero fue el primer traspaso de la temporada, ¿eh? Ojo con Spurs, que está fuera de los tres peores equipos, ¿eh? Ahora mismo. Sí, es lo que preocupa. Eso yo me preocuparía, ¿eh? Y luego que en el tancatón, bueno, en mi directo, milagro, Spurs salió alto, ¿no? Pero en el tancatón, que es tan random, nunca ha ganado uno. Sí, es que, o sea, no quedar entre los tres últimos tanqueando. Aunque la historia del sorteo puede ser que seas cuarto, quinto y gane. Le pasó a Cleveland varias veces. Puede ser. Pero ¿tú crees que va a haber bolas calientes? O sobre caliente, o sobre doblado, como el de Pati. Espérate, de los cuatro equipos que hay aquí, ¿a dónde lo mandarías para que venda más el Víctor? ¿De los de ahí? Siendo sincero. No, o sea, siendo sincero, ¿dónde vende más?
Mira, yo sinceramente, ¿dónde vende más? Te diría yo a Rockets, fíjate. Ok. Estoy de acuerdo. Ahí está. Entonces, ese es el problema, pues. ¿Dónde vende más? Porque en Pistons llegan novatos, sí, pero fíjate. Ahora vamos a pensar, ¿dónde Víctor tiene mejor futuro con los que porque ya están yo en creo, el roster? Ese es otro. Sinceramente, yo no creo que le den a Detroit otro número uno. Las teorías de la conspiración, ¿no? Pero tiene un número uno. Le pasó varias veces. Por eso. Pero Rocket tiene mucho mercado, sobre todo en China, ¿eh? Yo creo que a la liga le interesa unos Rocket fuertes, sí. De hecho, fíjate, el último año el 3, el anterior el 2. Hoy el 1. Y el anterior no hubo, o sea, quiero decirte. Sí, por eso te digo, Ángel, que si va a haber sobredoblado como de Pat Ewing. Yo no me extrañaría. O sea, tú te sabes esa teoría, ¿no? De Pat Ewing del sobredoblado, sí, ¿no? Pues, sí, pues, sí, David Robinson llegó a Spurs, pues por algo, no por méritos propios. O sea que... Pero vamos, que puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Todavía yo queda creo tiempo. Aquí los que menos venden son Spurs y Hornets. Y Hornets, sí. No. Hornets es el equipo para ganar dinero y les da igual que gane que pierda. Y Rocket y Detroit pues tienen otro perfil en la liga, yo creo. Seamos sinceros, el peor destino para el Víctor es Hornets. Porque Michael Jordan es matar jugadores. Punto final. Es el peor destino. El mejor destino así para equipo, siéndote sincero, con Cunningham e Ivy, y ya el Víctor está muy roto el asunto, ¿no? Pero está muy fuerte el equipo. Pero, y en Rockets, pues, me gustaría mucho que llegara, ¿no? Igual en Spurs, pero en Spurs, es que en Spurs siento que tiene más para desarrollarse, un poquito más. O sea, va a aprender un poquito más los cuatro. Pero... Hombre, los Spurs es que tienen mucho paso francés, ¿no? Sí, tenemos al día o al Parker, no sé. Oye, puede ser esa teoría, ¿eh? Que Spurs gane siendo quinto o sexto malo, imagínate. Teorías conspirativas de la NBA. Tampoco te diría yo que no, porque diga final de temporada Popovich, mira, pues es mi última temporada y a lo mejor la NBA les regale un Wembanyama. No dudes. Aunque mira, otra con cosa, Scott Henderson también me conforma, ¿eh? Yo me conformo. Lo que pasa es que Spurs, porque el chico este que le echaron por exhibicionista, que era el primo, ¿era? Ah, no sé. Sí, el primo, el primito. Pero, que era un número 8, ¿no? Un número 7 o algo así de draft. Muy alto, sí, muy alto el primo. Es que no, también... Un poquito más yo creo que era. Sí, pero bueno, de por ahí, ¿no? Sí, era del top alto, sí. De sí, lotería, sí. Era lotería. Vamos. Sí, pero... Sí, era alto. Joder, macho, es que también tenemos mala suerte en ese aspecto, ¿eh? O sea, es que ahora mismo Spurs puede que, es que no tiene nada. Al juego nomás, al potel. Pero algo con que construir, o sea, algo que digas tú. Ah, bueno, va a ser él, pero Jones, pero no, que azul, que superestrella, ¿no? O sea, no. Pero Basel fue además un error, yo creo, ¿no? Sí, o sea, es lo que te digo, o sea, quedas, uy, qué roster, qué potencia, qué bárbaro, pues no va, siéndole sincero, no va. Yo me acuerdo cuando eligieron a Basel, bueno, yo creo que todo el mundo pensaba que iban a coger a Haliburton, que este año era que no lo hubiera cogido nadie, hasta el 12, ¿no? Y ya Basel... Pero estoy viendo mira, ¿qué me puedes contar? ¿Un Stanley Johnson? No, un Robin, no. Zach Collins puede ser lo más defendible ahí. Sí, pero alguien que sea una segunda Spurs. Espada de Wembanyama, ¿quién puede ser ahora mismo de lo que tiene Spurs? Que digas, sí, joder, es que Vardermon, por poner un ejemplo. Mira, lo bueno, no, ninguno. Lo bueno de Spurs es que va a tener dinero para la otra temporada. Y si le llega el Víctor, puede ser un equipo. Eso es lo bueno. Pero ese problema es ¿quién quiere ir a San Antonio? Con Víctor, quién sabe. Llama la atención. Ese es el problema, ¿quién quiere ir a San Antonio? Claro, porque por ejemplo, tú, todos los que han tenido, por ejemplo, tipo Tony Parker, Ginobili, Tim Duncan, Robinson, es porque han llegado vía draft. Sí.
Desgraciadamente sí. Bueno, en su tiempo estaba Robert Horry y otros, pero no cuentan. Porque, oh, Bruce Brown, pero no. Sí, pero te estamos hablando de jugadores que son. Ah, entonces mira, la conspiración dice, espérate, la conspiración dice que si es francés. Rudy Gobert. Y si cae en el draft, no. Fournier. No tan feo, no tan feo. No, pero yo digo en el sentido de Spurs, pues, puede ser que sea, ¿eh? Imagínate la llave, el señor. Víctor. No, que sí, después. Que es que yo pero sé, ahorita yo es un problema, ¿eh? Ahorita es un pero problema. Mira, Ángel sabe lo que yo digo. Todo el mundo quiere que le entrene Popovich, todo el mundo. Pero ¿eh? No quieren ir a Spurs. O sea, que lo puede decir Ángel, que todos los veranos. LeBron, oye, joder, yo creo que me entrene Popovich. El Durán, Popovich, creo que me entrene. Cuando es una gente libre, nadie va a San Antonio. Es el problema. Sí. Porque el agente libre así, último bueno caído, la Marcus Aldridge, ¿no? Que fue más o menos en su prime cuando salió de Portland. Y de Rosen, que lo traspasaron porque lo traspasaron. Lo traspasaron por Kawhi. Y sí. Cuando llegó Pau Gasol también estaba ya tiritando, vamos. Sí. Bueno, no nos engañemos. McDermott, que firmó hace 2 años, me sorprendió que se fuera allí. Igual yo, no sé qué hace. Claro, le dieron casi 14 millones al año, claro. Sí, claro, pero ahí ya lo estás sobrepagando un poco, ¿no? En ese sí, aspecto. Sí, está claro. Por eso te digo que es que si llegas a Spurs, a ver cómo rodeas a Banyama para que el equipo vaya para arriba, ¿no? Pues yo por lo que estoy viendo por redes sociales y tal, es que el impacto de Banyama en principio va a ser inmediato. Mientras no se casque un cheto, una lesión antes de con un partido sin sentido, sí. Que no sería extrañar tampoco. No, que no sea extrañar eso, que es un partido de verano y con LeBroncito y le pase por encima. Bueno, tiene más físico el Víctor. Sí, pero vamos, yo siempre lo digo. Si tú estás cobrando de una franquicia 8 o 9 millones de dólares, no le dejes jugar un partido amistoso, ¿no? Contra oye, LeBron. ¿Vosotros no creéis que Cheto ya está para jugar? ¿Cuál era su lesión? ¿Pie? Da igual, sin buscarla. Yo es que, por cómo fue la lesión, vamos, yo creo que está para jugar. Lo que pasa es que no le quieren poner porque le quieren engordar. Puede ser. Yo la última vez que vi a Cheto fue en Halloween, que estaba en la puerta del estadio de Oklahoma. No sé de qué estaba vestido, pero daba el pego, de monstruo. Entonces, yo creo que saben que tienen un jugador muy frágil físicamente y le quieren colar 10 kilos antes de poder meterle ahí con la jauría. Pues como pasó también en Filadelfia con Simon, estuvo un año sin jugar, Embiid 2. Bueno, Embiid estaba lesionado, ¿no? Sí, Embiid lesionado. Simon, bueno, se lesionó también. Sí, pero que quiero decir que yo creo que son lesiones que a lo mejor están para 3 meses y dicen, mira, el primer año no juegas, estamos trabajando contigo, ganando peso, mejorando técnicamente, tal, bueno. Lo estoy mirando, ligamento de su pie derecho. Y esto fue en el mes de julio, ¿no? O por ahí. Sí, antes de... 25 de agosto, por aquí. Agosto. Y se operó el 31 de agosto. Uf. 4 meses y pico. Uf. ¿Es mucho? Es que no, yo no lo sé. A lo mejor es una lesión de 6 meses. Por ponerte un ejemplo, que a lo mejor para marzo estaría, pero a lo mejor para jugarte un mes de competición, pues dices, mira, pues. Bueno, eso es otra. Fue un toquecito de nada y tampoco tuvo una caída brutal. O sea, decirte. Y no sé si llegó incluso a seguir jugando, ¿no? La pachanga esa. Bueno, yo eso sí que no lo recuerdo. No, lo sacaron, según yo, no lo me volvieron a meter. Pero bueno, que fue un toquecito de nada, quiero decirte que yo qué sé. Sí, pero bueno. El ligamento no estaría. Un toquecito de nada de LeBron no es lo mismo que si yo te lo di a ti.
Sí, pero también. No nos engañemos. No, espérate, un toquecito de LeBron con el cuerpo de Chet. ¿Recordad? Claro, claro. Sí, el cuerpo de Cheto mide 2'13, ¿eh? Sí, sí, sí. No lo olvidemos. Sí, pero el Cheto, yo mido 1'90, peso más que él. Sí, sí. Sí, yo 1'85 y peso más que él, eso también lo sé. O sea. Claro, claro, claro. Entonces. No sé, bueno. Yo creo que le tienen ahí porque no le quieren poner esta temporada. No, y porque también le conviene a Oklahoma, ¿no? Seguir tanqueando un año más. Sí. Claro. Oklahoma, muy bien. Porque con todo lo que han pillado ya, creo que han conseguido poquito talento hasta ahora. Sí, hombre, yo creo que así, potable al 6 y al Giddy, este, al australiano, ¿es australiano, no? Este chico. Sí. El sí, pelito rizado. Sí, no entró ni por draft, o sea, fue un intercambio. Traspaso de Clipper, fíjate si estuviera en Shea, ¿eh? A él dat. Pero bueno. Pero bueno, lo único que tiene así, a lo mejor, y el Dor este porque defiende y tal, pero vamos, que no tiene mucho más. No, el Dor es muy inconsistente. Muy inconsistente. El defiende. Bueno, no estaba el Poku también por ahí, ¿no? Ay, el pobrecito. Sí, pero que al final son jugadores, yo creo que de segunda o tercera unidad, ¿eh? Sí, 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 sí. El Trayman este algún día juega, bueno. Jalen Williams sí que me gusta, el que han cogido este año. Pero, a los no, Williams no, trajeron a dos. Sí, pero el segundo es un paquetón de cuidado también, ¿eh? Ah, sí. Siento que Oklahoma drafió mucho, pero no ha sabido explotar lo mucho que draft. Desgraciadamente. Aún. Es que te. ¿Cuánto le quedan? ¿22 rondas para los próximos 5 años? No sé, un huevo. Oye, pero por ejemplo, si Oklahoma con el Cheto el otro temporada mínimo pasan a. Es un ejemplo, ¿no? Está el Shai, está el Giddy, está el Cheto. Cheto sube 20 kilos. Es un ejemplo, ¿no? Es una suposición muy rara, ¿no? ¿Qué haces tú como gerente si tienes un montón de rondas? Que ya probablemente no valgan mucho. Probablemente, ¿no? Sí, sí, valen, hombre. Y siempre puedes traspasar y conseguir veteranos para rodear a tus figuras. Y vas dando speak. Tener pique es muy bueno. No hace falta coger, seleccionarlos. De hecho, es lo que comentamos en algún programa. Si coges 3 al año, en 5 años, tienes el roster nuevo. De nuevo roster de Chile también, probablemente. Sí, al paso que van, sí. Pero es decir, es que todos los años se cogen 3-4 pique de primera ronda. Entonces, en 3 o 4 años. Pero como un mal ojo. Más o menos. Obviamente le está yendo mal. O sea, porque si estamos hablando de que Orlando es el equipo así de abajo que mejor pinta tiene. Sí. Salvo el banquero, que es el número uno, el resto tampoco ha sido. Uf. Ninguno de estos tres. No, ninguno. Porque bueno, está Fultz, pero Fultz es un número uno, pero es de Filadelfia. Vale, sí, no, pero Sachs fue de 3-4, ¿no? O sí. Sí, 3-4 de la Universidad de Gonzaga. Sí. Y Frank Wagner fue un 7, ¿no? Algo así, yo creo. Frank Wagner, sí, de top 10. Sí, top 10. Mira, Sachs fue el 5 y Wagner 8. Entonces. Y fíjate que les ha salido mucho mejor el 8 que el 5. Sí, pero que no son jugadores de top 3, digo. No, espérate, y Mo Bamba es top 5 también. Top 5, Mo Bamba fue top 5, sí. Pese muchos años. No, pero pesa. Ah, Jonathan Isaac también es top. No me olvido. Sí, pero ya se lleva lesionado ya más que yo, ¿no? Ah, no, de Isaac. Sin jugar. Está muy mal el Isaac. Desde la burbuja. Claro. Y sí que tenía mucho potencial, no, pero ojo, a mí Magic me está gustando mucho como
el equipo que se le está quedando. Ángel, si les va bien, pueden pasar a play-in. Yo he apostado que entra en play-in esta temporada. Ahí apostó, ahí hazle el datito. Si yo dije Sacramento playoff, Ángel, Magic Play, es la gran apuesta que hay aquí. No, sí se puede, ¿eh? Me gusta tener como jugador. Es un poco arriesgado, pero... Pues para Orlando será un triunfo, ¿eh? Joder, estar ahí en play-in este año, ¿y a cuánto lo tienen? Estoy mirando, pero es que me va el PC como me va. Pues mira, están con 15-25. Están 4. A 4. A 4 de Atlanta, además. No, está difícil porque Toronto en teoría tiene mejor equipo que ellos. Bueno, Washington yo creo que va a ir en caída libre. Y el resto, pues es difícil que se caiga alguno tanto, ¿no? Indiana es el único que le veo un poco, pero es que Indiana está jugando muy bien, ¿eh? Sí. Indiana, con el entrenador que tienen, está difícil que baje mucho. Está haciendo muy bien su trabajo el señor. Y muy divertido de ver, un juego muy rápido, muy dinámico, muy intenso. Me gusta mucho, ¿eh? Indiana. Y parece que van a estar abajo, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, hace... al final. Ahora lo que podemos decir, lo que hace un buen entrenador, aclaramos, es bueno el señor Kyle. Es bueno. Pero bueno, en lo que cabe es bueno. También han conseguido un grupo de jóvenes bastante talentosos y tal. Eso. Y tiene a Maturín, que es mejor que LeBron, macho, lo ha dicho él. Él lo dijo. El Benedicto Maturín, él lo dijo. Y nos los está demostrando, ¿eh? Bueno, no a LeBron de ahorita, el jugador de la semana, pero está haciendo muy buena temporada el señor. Hay que creerle. Bueno, Darien. Y ahora sí, para acabar, tiempo de tres cine. El jueves les voy a dar más detalles de la película para que se pasen. Se llama Los Blancos No Saben Saltar. Bueno, saltar es en español latino. No, meter es en español de España. ¿Vale? Sí, aquí intentaron jugar con el doble sentido, ¿no? Muy, muy fuerte el doble sentido, pero bueno. Sale el actor Wesley y el otro Woody, que el Wesley lo pueden encontrar en otras películas de fútbol americano y de básquetbol. Pero aquí, es que esta peli la vi como hace, bueno, muchísimo tiempo. ¿Pero aquí no sale también Jennifer López o me lo estoy imaginando? Te imaginaste muy fuerte la... Sí, ¿no? López. Esta no sí. Es, vale. Es la Rosy, no sé qué, no me acuerdo el nombre. Puede ser. ¿Te parece? Pues sí, claro. Bueno, en fin, habla, es básquetbol de este muchacho, el Wesley, le vamos a decir así para no poner colores y ofender por la plataforma. El chico Wesley es jugador callejero de apuestas y el Woody es el típico Larry Bird que nos dice que sabe jugar, pero qué bueno es, se avienta unos Luka Doncic y hacen apuestas clandestinas. La recomendamos, la buscan en su plataforma de preferencia y si no, pues ahí la ven con un parche en el ojo negro, ahí, clandestinamente. La recomiendo. Rosy Pérez. ya dio el dato, Ángel, ahí de la actriz. Pero sí. Muy recomendada, es como comedia del básquetbol, es interesante. Esta sí. O sea, madre, ¿cómo se llama? Rosy Pérez, lo estoy mirando ya lo mismo, ¿sí, verdad? Sí, sí. Porque está, como me ha dicho que se llama allí en México, ¿los blancos no la saben? No, los blancos no saben saltar. Ah, no saben saltar, vale. Sí, o sea, quitaron varias palabras y lo dijeron, no saben saltar. Yo el título es así, The White, o sea, no. Así, algo así va en inglés. En inglés. Comúnmente acá en México la traducen. Como Fast and Furious. O sea, es un ejemplo, ¿no? Rápido y Furioso. Eso. Ya, está a todo gas. Ahí nomás el dato. Pero pues cada quien, ¿no? Las traducciones tan, tan no raras. Yo diría más bien es para marketing. Es marketing. Es marketing. ¿Y en inglés cómo sería esta? Ángel, Mood. No, perdón, JC. The White and Can't Jump. O sea, los blancos no saben saltar. Vale.
Es que en México, en latino comúnmente te lo traducen igualito, pues. Es como el Rey León, no sé si allá también se llama el Rey León. O sea, que se llama Rey León. Ah, bueno, demos gracias, pero un igualito. Pero hay muchas que no, pues. No, hay algunas por temas de... Incluso de a lo mejor porque por copyright, incluso porque hay algunas que se parecen ya muy parecidas al título que se pone, pues se cambia el título en español. Sí, eso te iba a comentar, porque en España, según yo, sí hay problemitas de que hay muchos, ya hay, pues. Sí, hay alguna de Disney, pues no sé si es Bayana, creo que se llama aquí Bayana en España, y en Estados Unidos, a ver cómo se llamó, porque no se llama Bayana, a ver. La de dibujos es Moana, por ejemplo, se llama Moana. Moana. Aquí Moana también. Claro, aquí es Bayana, porque Moana está registrado, esa es una marca registrada de no me acuerdo qué era, y entonces la tuvieron que llamar Bayana. Cosas de los títulos de cine. Del marketing, gente, del marketing. Eso entonces, es. Ángel, ponme la siguiente, ya para terminar. Gente, los invitamos al programa 142.5 porque yo soy el punto 5. Punto 5. ¿Has visto que encima se hace autopromoción? Sí. Claro, claro. No, claro, porque ocupamos que haya gente ahí. Que por cierto, sí hubo gente en primer directo y les agradecemos, ¿eh? Ahí saludos a todos los que nos están viviendo los Charlos Podcast con una regla muy particular. Kemba Walker tiene que estar todo el tiempo que más se puede en la franquicia para que ganen un anillo. Pues ya directamente, pues ya lo cortan de los Mavs, mínimo le vamos a dar una felicidad bien pequeñita que en tiempo de tres básquet, ¿vale? Ya, y nomás, con Billombo. Pues, claro, que ¿cómo va a faltar Billombo? Ah, claro, Billombo, ¿qué más? Épocas gloriosas de estos podcasts tan malos que eran, qué bárbaro. Ay, qué malos. Pero bueno. Pues nada, a ver si nos invitas a tu programa alguna vez. Ah, claro. Ah, claro, en mi programa se habla poquito NBA y solo programas especiales. O sea, este es NBA porque es 2K, pero más bien es G League y otras cosas. Para variarle un poquito. Bueno, no hemos cumplido al final lo de la hora y media, Ángel. Bueno, y nos hemos saltado un montón, además. Va. Pero y eso que no agarramos temas, ¿eh? Había de agentes libres que no hablamos, pero es para el otro programa. Ahí lo dejo. Aviso a los navegantes. El próximo día, ¿qué división íbamos a ver hoy? Suroeste. Suroeste, pues suroeste. Empezamos con esa. Suroeste. Y a lo mejor la central también ponemos. Venga. Agua. Pues venga. Es que esto ya se calienta el mercado, hay que empezar a mover esto. Pues venga, solo vamos a hablar de eso. Y si nos da tiempo, de algo más, pero en principio de eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues venga. Pues hasta el jueves. Hasta el jueves. Con Daniel. Y el resto hasta el lunes. Venga. Venga. Chao. Chao.